¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a Catando Juegos, programa de Pago.cl dedicado a la revisión de jueguitos que nos llegan para reseñas y o también otros jueguitos que también nos damos gustito de jugar de vez en cuando. Soy Snow. En los controles se encuentra Fuani-chan. Miau, así es. Sí, te escuchamos. Welcome bien. A todos, muy bienvenidos. Muy bienvenidos. Y cortesía de CD Projekt Red y Warner, en realidad. Warner Bros. Games. Sí. Es que tenemos la oportunidad de jugar junto a ustedes Cyberpunk 2077. El título. Finalmente. Sí. La espera valió la pena. Sí. No. En realidad no teníamos confirmación hasta el último día de que teníamos la oportunidad de probar el juego. El hype estaba de mucho antes. Recuerda que hubo una fecha inicial y por temas varios se tuvo que extender el lanzamiento. Entonces, finalmente. Voy a aprovechar de configurar un poquito, a ver cómo se escucha. Ahí. Saludamos a todos indicar. Quienes están pasando por el stream. Muchas gracias por ver un nuevo capítulo de Catando Juegos. Si quieren, nos dejan sus comentarios, opiniones sobre el título, si ya han podido descargarlo.
si lo están jugando o por ahora se están dando vueltas a ver qué tal va la modalidad de juego de por sí y si aún no están muy decididos a jugarlo todavía. Sí. Me refiero a adquirirlo. Este fin de semana ha sido bastante movido con respecto a Cyberpunk. Mucha gente desde el día miércoles en la noche estaban dándole F5 a la página del portal de GOG en caso que estuvieran en PC. O obviamente los stores, dependiendo si estaban en PlayStation o en Xbox. Para poder descargar el título, porque se liberó a las 9 de la noche, hora de Chile. Y todos vueltos locos descargando el juego. Saturaron los servidores de Steam, de GOG. Fue la locura. Sí. Pero es que uno de los títulos más esperados. Para cerrar bien el año también. Sí, se generó el tremendo hype por el juego. Sí. Y sobre todo de que ya llevaba mucho tiempo postergado. Porque este título debe haber salido como en julio. Así es. Sí, sin embargo, se tuvo que postergar una vez hasta septiembre, si no me equivoco, y después se tuvo que postergar hasta diciembre, finalmente. Sí, pero insisto, la espera valió la pena, sobre todo porque de a poco iban soltando como comparativas en cómo se ven consolas, cómo se ven PC. Entendemos que también el factor pandemia atacó al desarrollo. Quizás tenían la idea de pulir aún más el título, pero causó un retraso en la industria en general, no solamente con este título, así que también esperamos que con parches algunas cosillas se vayan solucionando y que no tengamos ningún problema también durante la transmisión. Así que a tocar madera para que no se nos quede pegado. Sí, yo estoy tocando madera, estoy en un suelo de madera justamente para hacer tierra. Ahí estamos tocando. Listo. Voy a configurar un poco el layout porque creo que se ve muy rarito el juego. Acá, este layout el que tengo que configurar. Bueno, chicos, aprovechen de dejarnos sus comentarios si tienen expectativas sobre este título, si aún están indecisos en cuanto a adquirirlo o no, o en qué consola les gustaría jugarlos, porque Snow va a estar avanzando en este título desde PC. Y dentro de las comparativas que han soltado en estas últimas semanas, sigue siendo el PC una de las mejores versiones en cuanto a sacar el máximo de provecho en nivel motor y gráfico. Hemos quedado con un poquito de espanto en cuanto a comparativas con consolas. Entonces, es como el miedo, pero insisto, con actualizaciones puede también que se vaya mejorando esos pequeños detalles para no solamente mejorar de por sí el título, sino que la experiencia de este. Claro, justamente dentro de los primeros días o las primeras semanas va a estar un poco caótico porque se van a encontrar todos los bugs, toda la pifia, sobre todo con un juego tan gigantesco que ya tuvo que ser retrasado. En PC se ha visto mayor avance, sin embargo las consolas quizás tengan que esperar un poquito más. Igual ya se liberó el parche 1.0.2 que arreglaba algunos de los problemas que se habían presentado inicialmente. Sí. Y esperamos que a medida que se vaya lanzando el resto de las expansiones y parches, vaya mejorando aún más la estabilidad del juego. Esto lo decimos en general, ¿sí? Porque hasta el momento nosotros hemos tenido la oportunidad de jugar un poquito. Estuvimos jugando desde ayer y ya se nos han presentado algunos problemas. Sí, antes no pudimos porque el día jueves, para quienes nos acompañaron a través de Facebook, estuvimos retransmitiendo, haciendo un co-streaming de The Games Awards a través del fanpage de Pagua.cl. Está la cobertura completa, 4 horas de transmisión, oye, toda una locura. Pero ese hubiese sido el día ideal, el Cyberpunk Day, de hecho, pero queríamos sacar ese streaming. Está disponible en videito completo para que se dé una vuelta en el fanpage de Pago.cl. Y ayer recién se pudo picotear un poquito. De hecho, Snow se acostó en la madrugada por lo mismo, está pegadísimo. Y ya tiene ya un poquito carreteado como para poderles comentar más detalles sobre las modalidades y cómo seleccionar personajes, entre otras habilidades. Claro, claro. Ahí estuvimos un poquito desvelados y hoy día tuve también la oportunidad de jugar un rato.
Y es bastante extenso. Debo decir que el modo intro, así jugando sin mucha intención de pasarlo rápido y cumpliendo alguna misión secundaria, pero solamente el acto 1, que vendría siendo como la intro del juego, fueron 8 horas. No menor, no No menor. Por lo menor. general, la introducción, tutorial, son en cualquier otro título, puede ser de 1 hora, 3 horas, pero 8 horas. Sí, Es para que uno vaya sopesando ahí. ¿Qué es lo que te espera? Muchísimas horas más. Hemos leído de portales internacionales que han llevado más de 170 horas. Ellos tuvieron, por supuesto, la posibilidad de acceder mucho antes al título. Y no lleva ni las 3/4 partes, o sea, es un título inmenso, claro, todo aspecto. sí, bueno. Vamos explicando un poco el Cyberpunk cómo se presenta. Escogimos la dificultad normal. En total tiene cuatro dificultades, que está el modo fácil, que solamente es para ir entendiendo la historia y pasarlo lo más rápido posible. El normal, que está todo equilibrado. El difícil, que obviamente los enemigos resisten mucho más y que se vuelve un poco más estratégico la forma que tú abordas las misiones. Y el modo pesadilla, que obviamente si no encuentras que no te entregó muchos desafíos Cyberpunk, inclusive es muy difícil. El pesadilla es horrible. Horrible en el sentido de que vas a necesitar haber jugado por lo menos un buen rato Cyberpunk para entender bien cómo se puede utilizar las mecánicas de mundo abierto y cómo entras durante las misiones. Porque de por sí, te ven 2 tiempos, te matan. Tienes que ir armado hasta los dientes. Oh, vaya. Sí. Tengo miedito, tengo miedito. Sí, pero ya cogimos el modo normal, sencillamente para sopesar y para mostrarle la dificultad más equilibrada. Dentro del Perfecto. pasado de nuestro personaje principal, que se llama V, existen de tres tipos, que son nómada, buscavidas o corpo. Estos principalmente son como las facciones, se podría considerar dentro de los perfiles de Cyberpunk. Y más o menos te da como un trasfondo para saber cómo vas a iniciar tu primer acto. El La busca. Claro. introducción justamente. Claro. Justamente nosotros, para el motivo de la reseña, escogimos Buscavidas, que es justamente cómo ingresas dentro de Night City. El nómada, que puedes partir dentro de los exteriores de la ciudad. O el cuerpo, que son como la elite. Vaya. Sí. ¿Y en cuál de los tres decidiste ahí? Escogimos Busca Vidas porque justamente se utilizó para presentarnos el juego durante la presentación de la E3 y dedicados que hubieron después de Cyberpunk. Vamos a escoger algunos de los demás porque igual nos parece bastante interesante de cómo se abordan las mecánicas. Claro que sí. Sí, vamos a escoger Nómada. Y aquí podemos personalizar nuestro personaje. Tal como dice, la apariencia de V a veces influirá en la respuesta de otros personajes. Entonces, inclusive tiene como esta modalidad de que te presenta el personaje y cómo el resto te trata. Vamos a personalizar. Vamos a hacerlo igual un poquito rápido porque aquí te puede gastar horas, pero voy a explicar un poco lo que se puede personalizar. Está el tono de voz, la piel, el tipo de piel, peinado, color de pelo, los ojos, el color de los ojos, las cejas, De nariz, facciones. bota, sí, mandíbula, orejas, barba, estilo y color de barba. ¿Cómo es tu cyberware? Que es como tus conexiones neuronales de cara. Wow, Que también lo puedes modificar. ¿Tienes la opción de tatuajes también? Sí, tiene cicatrices que ahí pueden colocar dentro del rostro. Y también tatuajes que son de cara y también hay de cuerpo. También te puedes colocar piercing a tu personaje. Puedes personalizar si quieres tener los dientes normales o si lo quieres bling bling, plateado, dorado.
holográfico, quizás. No tiene esa opción. la sombra de los ojos, los labios, imperfecciones que quieras mostrar, como hoyuelos, como de cuerpo también. Sí. Puedes personalizar tus pezones, tetillas. Oh, vaya. Tatuajes corporales, cicatrices corporales. Y hay una opción que está orientado a la gente que lo tiene desbloqueado, que es con relación al sexo. Uh-huh. Es decir, los genitales, cómo sea mostrarse solamente en caso sí o no. Pero debido a que esta transmisión lo intentamos hacer lo más family friendly posible, es que desactivamos esas opciones para no mostrárselo. Pero están disponibles. Por defecto. Sí, están por defecto. Sí. Lo pueden desactivar si es que realizan alguna transmisión o algo así. E igual, el juego también incluye aspectos para los creadores de contenido. Por ejemplo, hemos desactivado las músicas con licencia para esta transmisión. Solamente por si acaso. Guiño. No, y se agradece que se dé esa opción también. Sí. Luego de personalizar tu personaje, vienen los atributos de tu personaje. Estos atributos son iniciales y los cuales se pueden ir incrementando a medida que tú juegas. Vas subiendo niveles y los niveles también te permiten ir subiendo los atributos. Te dan como una especie de puntos a distribuir para los atributos posteriormente avanzas. Sí, yeah. Sí. Mira, tú partes con 7 puntos y tu personaje siempre va a partir con el nivel mínimo de cada rasgo en 3. Estos rasgos asimilan, porque este juego está basado en un juego de rol, asimilan atributos principales de combate, de hackeo, de reflejos, entre otros. Por ejemplo, la constitución determina tu fuerza bruta, además de cómo puedes abrir las puertas a la fuerza. Y por cada nivel de constitución te sube atributos de punto de vida, punto de aguante, que en el fondo es como la estamina para poder correr y hacer alguna actividad, inclusive pelear, para que tu personaje no se canse tan rápido mientras batalla. Claro. El daño que hace y las penalizaciones que tú puedes recibir si te pasas del equipamiento, entre otros. La inteligencia te permite aumentar tu destreza como Netrunner, porque así son como estos personajes, ¿sabes? Porque son como caza recompensa. O en el fondo los que realizan misiones que no solamente son de combate, sino que de hackeo, entre otros. Así se llaman nuestros aventureros Netrunner. Como la categoría que tiene dentro de. Claro, yeah. En este mundo cyberfuturista. Y también te permite poder aumentar tus atributos de hackeo. Los reflejos, obviamente, sirve para mejorar tu esquiva en combate. También la posibilidad de hacer críticos, daños críticos. Y también tu velocidad y movimiento, entre otros. Las habilidades técnicas te demuestra cuán capaz eres tecnológicamente. A medida que tú aumentas estos puntos, aparte de aumentar tu posibilidad de blindarte o de mejorar los atributos de armadura y demás, también te sirve para algunos aspectos de hackeo o de control tecnológico, que están también asimilados con inteligencia. Hablando de eso, asumo que tienes una variedad de armas, sí. Pero ¿son las típicas o son ya más de este mundo utópico del cyberpunk? Están mezclados, porque obviamente hay pistolas, hay escopetas, rifles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como tienen este atributo tecnológico, pueden irse mejorando a través de chips. Guay, ya. Y también a medida que tú aumentas sus atributos, también va aumentando las características y se pueden ir agregando algunas adicionales, por ejemplo, mejoras de mira, entre otros. Tu personaje también puede ir implementándose chips, porque esto es cyberpunk, obviamente. Claro.
tira rayos láser. Y wow, el temple determina tu resistencia, compostura y eficacia a la hora de actuar con sigilo. Porque también puedes realizar combates silenciosos. En modo entrar en modo furtivo, tratar de bajar a tus enemigos lo más rápido posible antes de entablar un combate, etcétera. Para eso sirve. Y además de eso, todos los porque la mayoría de todos estos atributos son como hablados en combate. Sin embargo, también estos atributos determinan si es que se habilitan ciertos diálogos que te facilitan quizás obtener algo que tú necesites. Entonces, la idea es entablar tu personaje pensando en que si va a ser un bruto, si es que va a ser alguien listo, si es que en vez de hacer mucha fuerza, o sea, va a basar mucho en la tecnología. Eso se lo dejamos obviamente pensado para la gente, cómo define su personaje finalmente. Voy a hacerlo un poquito, voy a hacer un poquito más bruto debido a pensando a que yo tengo como un trasfondo de la vida salvaje, que no me baso tanto en la tecnología, sino que en ¿cómo se dice? ¿Fuerza bruta? Aspectos más primitivos. Entonces, corporal, como robusto. Claro, entonces lo que voy a hacer es mejorar mi temple. Dentro de los puntos iniciales, tú tienes a tu máximo de 3 puntos para repartir en cada uno. Es decir, puedes llegar hasta 6. Lo cual no quiere decir que ese sea el límite. El límite son 20. Pero esto es inicial, para que no lo distribuyas todos de una. Claro, o sea, con cautela. Claro. Entonces mejoré justamente la constitución, reflejos, temple. Voy a bajar un poquito de temple para aumentar la habilidad técnica. Y lo voy a dejar con la inteligencia suficiente para sobrevivir. Insisto, esto es pensando en que deseo interpretar este tipo de personajes, o deseo que el personaje tenga estos atributos. No es que sea lo más recomendable, ahí lo deciden ustedes. Porque el personaje que yo tengo creado es más orientado al técnico. Porque yo tengo como un trasfondo más de ciudad. Entonces pensando, ya necesito más habilidades técnicas que de cuerpo a cuerpo. Aquí lo hice al revés, por gusto. Bien, sí. Por eso digo, lo que uno como lo desee armar es libre absoluto. O sea, libertad absoluta en ese sentido. No tienes que basarte en algo específico necesariamente. Si quieres pasarte por streamers, pero eso es respecto a la estrategia que ellos tienen como para basar dichas características en el personaje que quieres armar, adelante. Pero el juego es tan amplio que tú puedes elegir dentro de una infinidad de opciones. Claro. Entonces, ya con esto vamos a iniciar nuestra aventura. Aquí nos van a mostrar un poco el trasfondo de nuestro personaje. Justamente ahí parte, y ahí podemos ver cómo está nuestros atributos. Bueno, no sé si escucharán de fondo, pero tenemos a nuestra gatita protagonista. Una nueva gatita ha llegado a las oficinas de Powerhouse. Sí, se ha sumado un nuevo retador a nuestra familia. Así es. Como ya hemos informado en streaming anteriores de Catando Juegos, nosotros tenemos a nuestro primer player, que es Taiga. Es una gatita que ya tiene 4 años ya. Y se sumó este mismo jueves, donde fue súper caótico ese jueves, pero quedamos bastante plenos en cuanto a sacar una retransmisión que hace mucho tiempo que queríamos hacer, sobre todo con The Games Awards. Recibir a una segunda gatita, siempre en pro adopción, por supuesto. Y teniéndola aquí adaptándose al hábitat de acá, ojalá de a poco se vaya relajando y adaptando. Estamos en justamente en proceso de adaptación, así que paciencia para todos. Pero la queremos, es de fotitos de ella, pero
Ya tiene nombre, no tenía nombre el jueves, ya le pusimos un nombre. Se llama Majo, que en japonés significa bruja. Porque al igual que ese meme, que hay un gatito gordito con gorrito de cumpleaños, al gatito lo recortaron y le pusieron una varita. Y hace whoosh y desaparece. Entonces, entre eso y que es súper tímida y cuesta encontrarla, hace magia entre nuestros ojos y desaparece. Así que estamos justamente ahí entreteniéndonos con ella, que nos sepa reconocer. Lo bueno es que ya le gusta la comidita, así que estamos chochos. Ya. Aquí ya estoy entablando y ahí dialogando con el personaje. Si se dan cuenta, hay diálogos que están en azul y diálogos en dorado. Los que en azul son como para obtener más información, pero no es que avance la historia con ellas. Quizás puede desbloquear algún diálogo adicional ese que entablas conversaciones de esta forma. Pero el dorado es que el que permite avanzar en la historia. Entonces, de repente vas a tener que decidir por uno o por otro. Y alguno de estos diálogos puede afectar la forma o cómo se, en el fondo se desenvuelve la historia para las misiones. No todos son así. Algunos sí. Se dan mucho con las misiones principales. Entonces, igual tienes que pensar bien si es que lo que estás diciendo puede llevar a un combate o si es que esto involucra quizá puede hacerlo de una forma más pacífica o de una forma que no tengas que involucrarte tanto. Para contarle lo que te ha traído aquí o tomarte un café. Y también hay algunos diálogos que tienen un tiempo que para decidir. Entonces, igual tienes que estar atento si es que tienes que alguna en algún diálogo que requiera alguna decisión o no. Porque si no, pueden ser... Por ejemplo, aquí ya me salió uno. No sabría decirte. Servía en operaciones especiales en la última guerra. Los shogun plateados... Porque para esos diálogos, inclusive, el silencio se otorga. La verdad es que no. No eres muy parlanchín. Está el típico apretar el botón rápido para saltarse diálogo en caso que no sea tan necesario. Sí. ¿Es un vehículo nómada? Me lo imaginaba. Lo arreglaré y me iré. No tengo motivos para quedar. Ahí. Estos diálogos. También puede ser que no resuelvan nada o que sí sirvan para entablar algo. Y también algunos de los diálogos se activan dependiendo de tu punto de atributos. No hay clan, no hay campamento. También hay algunos diálogos que se activan si tu trasfondo es de una u otra que escogiste. Por ejemplo, hay diálogos que se activan si que tú te desenvolviste en el Night City, o si eres del desierto, o si eres justamente de los corpos. Y quizás justamente te permitan obtener más fácil la información que necesitas. Obviamente el diálogo tiene mucho de español de España, y hay otros que tienen de México. Ah, es un mix en el tema de selección de idioma español, entonces. Sí. ¿Qué pasa, Erland? ¿En qué andas metido? En nada. Nada en absoluto. ¿Y durante el avance del juego tienes aliados? Hay algunas misiones que sí, vas a tener aliados. Ahí voy a cambiar un poquito los ajustes gráficos, debido a que como el streaming gasta un poquito de gráfica. Puede que sea muy demandante. De hecho, sí. Cuando te vi inicialmente probando las configuraciones, creo que estabas en medio y pudiste potenciarlo un poco más, pero por temas de transmisión no podemos
tenerlo a todo full porque por nuestro proveedor de internet no da, así que no, y aparte que igual término medio para que puedan disfrutar de todas maneras. Sí. No, yo debo decir que para la reseña estoy jugando en la calidad Chupel, Ultra HD, con efectos embellecedores y bla, bla, bla. Casi todo al máximo. Y el computador llega a calentarse, todo lo que queráis, pero este juego exige gráfica. Y aún así, da el aguante. Pero para reseña, como tengo que compartir la configuración gráfica, se empiezan a pelear y se laguea mucho. Esto es como lo más alto que puedo mostrar sin que se laguee mucho. Así que está bien. Bueno, este título se lanzó oficialmente el jueves, tengo entendido. Estaban vueltos locos desde el miércoles en la noche, en todo caso, pero justamente este jueves 10 fue el Cyberpunk Day, como decían muchos que estaban con todo el hype por ya poderlo jugar. El título está disponible en varias plataformas, tanto, déjame ir enumerando un poco de ellas. Ajá. Porque Snow, de hecho, está jugando en PC. Sí. Pero recordar que Cyberpunk también se puede jugar en PlayStation 4, en Xbox One. Sí, en no, PlayStation 5, PlayStation 4, en Xbox One y en Xbox One Series X o S. Sin embargo, según algunos portales, han indicado que justamente para Play 4 y Xbox One, las demandas gráficas hacen que sea un juego que, a pesar de que está corriendo rápido, no resuelva bien gráficamente hablando. Se ve muy poligonal. Entonces ahí te recomendamos que sí o sí ya lo pienses para consolas siguiente generación este juego. En Stadia sí. También. Uf. Hablando de opciones me refiero. Claro. En Stadia PC también está disponible. Sí. Claro que estaba. Y para PC. Puedes jugar con la configuración, pero es justamente PlayStation 5, Series X y PC como las opciones más recomendadas para el Cyberpunk. Hasta ahora. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, tú también lo comentaste inicialmente. Va a salir una actualización gratuita. O sea, no va a ser la única que van a estar como sacando igual para hacer las mejoras correspondientes. Y con toda la ventaja del hardware para la próxima generación. Sobre todo para los que son propietarios de las versiones de Xbox One y PlayStation 4 respectivamente. Claro. ¿Qué más hay que decir con respecto al lanzamiento? Bueno, el juego ya tiene algunas críticas. Nosotros recién este fin de semana estamos teniendo la oportunidad y el juego es inmenso. Así que tiene para muchas horas de contenido. Y hasta el momento, a pesar de que lo he jugado ya por casi 15 horas, el juego no se ha sentido repetitivo. Qué bien, porque es un factor súper importante. Sí. Las acciones repetitivas o te iba a decir otro término, a la larga cansan. Tú quieres ver sorpresas, no quieres ver algo mecánico. Claro. El combate, eso sí, siento que todavía le falta un pulido. Pero el combate general, de cuerpo a cuerpo. Ahí justamente te van introduciendo de que si vas destruyendo cosas, tiene el tema de persecución policial. Y que si te cachean, posiblemente se motiven para que te puedan perseguir e inclusive terminar en la cárcel. O que te maten. Oh. Claro. Pero como esto es un desierto, le dio flojera perseguir. Dentro de varias opciones de para movilizarte, justamente estás con vehículo, tienes
para movilizarte en transporte público o no solamente quizás en los vehículos manuales automáticos, sino que más eléctricos? Mira, a pesar de ser Esto es que Cyberpunk, de un punto a otro. solamente en algunas de las misiones están con conducción automática. Ah, okay. No es que vengan configurados como, por ejemplo, en Watch Dogs, que ahí sí podéis conducir con inteligencia y te olvidáis. Claro, es que justamente comparando con, porque es Steampunk. Sí. ¿Qué tan adelantado está el título en ese sentido? No, pero aquí prefiero más hacerlo distópico, que a pesar de todo igual se conduce, pero con mejoras. ¿Eres Wells? Ah, ya. Jackie, yo soy V. Creo que tienes una merca para mover. ¿De dónde vengo? Compartes un poco de tu alma antes de hacer negocios. Y Es como una costumbre. Aparte de eso, igual tiene varios tipos de vehículos, camionetas, camiones, Soy autos, nativo de Blaze, motos. de Haywood hasta el Pueblo. Eso por lo Mi menos destino hasta ahora, es quizá se navegar habiliten incluso incluso paisajes navíos naturales donde todos son tus y brothers, tus aviones. carnalas o al menos un par de Conocemos qué ellos. tan extenso pueda No ser tienes el por qué caer mundo mal, de son tu Cyberpunk. familia. Así es, Haywood. Principalmente te mueves Todos en están ciudad, armados. aunque claro, hasta hace poco vimos que estabas Tienes moviéndote que en hacer desierto, tus pero. propios Sí, pero este como el modo preámbulo, que es justamente como el modo Soy introducción. una V, entonces. La merca. Obviamente afecta a las primeras misiones, Pues al coche. pero ya llega un A punto huevo. en que se van juntando las historias. Y en el fondo el Ya. trasfondo te sirve para saber cómo se desenvuelven los diálogos. Creí que no ibas a venir. Técnica en Bienvenido. cuanto Esta a es la peso posición del más filtradora. título, sabemos que Para puede tanto variar tiempo según la debería plataforma, pero en el caso de PC, porque lo haberme dado estás antes esa jugando en señal. PC, Debo ¿recuerdas más o tener menos cuidado. cuántos gigas son? Para tenerlo en consideración en caso que quieran acceder a comprarse el juego y poderlo jugar desde PC. Si mal no me equivoco, son como 60 gigas. Ah, ya, como para tenerla ahí. Y aparte de lo que se vaya almacenando por temas de avance de la Estamos a partida. matar. No, eso no es mucho, son los parcheados. Ah, Ya, por okay. ejemplo, el último parche creo que eran como 5 gigas. No es menor, así que dejar el espacio correspondiente para que lo puedan disfrutar como corresponde. Sí, pero no es un Call of Duty que se gasta 250 gigas, 300 gigas. ¿Tienes su manifiesto de carga? Yo te estoy viendo Mantén desde lento. Twitch porque estamos en extremos distintos Clarín. de la Powerhouse. Observando los detalles. Y te Oye, quería consultar solo justo que dime ahora qué que estás digas. piloteando un vehículo. ¿Tienes opciones de radio, Somos profesionales, Sí. así que no. de llegar y Nuestra tomar un flota vehículo o es específicos? mucho Sé que me más comentaste la grande. variedad, pero el cómo abordar un vehículo, ¿cómo se da también? Mira, en este momento tenemos la radio desactivada, quizá es un tema de las misiones y demás, o que en realidad yo desactivé algunas canciones por temas de copyright. Claro, si te pones a activar la música ahora del juego, posiblemente nos llegue un reto porque música Sí, licenciada. claro, pero de Nada que por hacer sí, ahí. en el modo normal tienes, igual que el GTA, estaciones, y estas estaciones tienen varios estilos de música. Ese Claro, estilo en el fondo pasa por varios estilos, tanto futuristas como latinos, porque también tiene latinos. Sí, no confundir la música de radio, como cualquier canción que escuchamos, con con el OST del juego de por sí. Muy distinto. Además, aprovechando de hablar de OST, la banda sonora del juego, ya hay de manera tránfuga y de manera oficial El disponible el manifiesto es OST un globazo. completo y ¿Tienes todo? también está disponible Marcada como como tuya. previas de lo que fue ¿Qué significa? la Dime qué es. selección Vamos, de que la mente doblaje en tiene algunos mucho idiomas, más como que para pensar. conocer a quienes dieron vida a los personajes principales con los cuales estarás interactuando Van a en descubrir. Cyberpunk 2077. Sí. El propietario
dense una vueltecita por YouTube en cuanto a material audio y visual para que también conozcan más quiénes están detrás de todo lo que es desarrollo y vida de estos personajes. Claro. Ahí justamente está mostrando de forma turbia cómo se manejan las cosas. Ah, lo olvido. Claro, claro que sí, campeón. Te olvidaste. Se quería quedar con la platita. Lo mantendré encendido. Por si se arma. De acuerdo. Vamos a mostrar los papeles. Well, Steampunk, ¿cuáles eran tus expectativas? ¿Qué te imaginabas que te pudiese ofrecer este título? Uf, de por sí igual las expectativas estaban súper altas a nivel gráfico, más que en aspecto de historia, porque sí, Project Red igual tiene buenos desarrollos en cuanto a las tramas, pero a nivel gráfico iba a ser como lo en el punto de comparativa, y hasta el momento yo he estado fascinado cómo han estado mostrando la los detalles. Están muy texturizados, obviamente. Me ha gustado en el estilo más alto como está, pero como exige bastante el computador, involucra que está pensado para las últimas tarjetas que en cuanto a benchmark finalmente, porque va a ser como el título que va a servir para medir gráficamente cómo se desenvuelve en tu computador, cómo está tu desempeño. Para ningún clan. Estoy por mi cuenta. Valiente, pero no muy. Yo le tenía harta fe en tema de motor gráfico, porque en historia ya me había enganchado ya, así que en ese sentido bien jugado con la temática steampunk de por sí. Su socio lo está esperando. Me gusta mucho ese estilo de juego. Hay muy pocos títulos, hay más cine que videojuegos relacionados con la temática de steampunk. Claro. Pero por lo mismo es un género bastante explotable. Sobre todo de la fantasía, es cuático que se pueda llegar a lograr en realidad. Y hay quienes se empeñan justamente en intentar sacarlo sí o sí a cabo. Claro. Ahora sí tenemos pase libre. Y aquí, como mi compañero va a estar conduciendo, voy a mostrar con la perspectiva del juego cuando entremos en la ciudad. Bueno, tal como el juego tiene aspectos de que va cambiando las horas del día, quiere decir que hay misiones que se realizan solamente de día, hay misiones que se realizan solamente de noche. Tiene este ciclo 24 horas que creo que dura una hora, así que no, 2 horas, así que igual hay que planificar bien cómo hacen las misiones. Día, noche, se ve reflejado en el juego también temas de climas. Hasta el momento no me ha tocado el tema de climas. Como lluvia, por ejemplo, o nieve. Sí, no me ha tocado. Pero desconozco si es que los tiene. Y ahí justamente estoy en la persecución para vos. Intentar huir. Los beneficios de tener al compañero conduciendo. Claro. Hay que pensar que igual al ser un juego que emula cierto realismo, obviamente está pensado para que si por ejemplo le disparan la cabeza reciben más daño los personajes que
están con armaduras y se cubren, también se van reduciendo los daños. Si tienen chips que modifican también la armadura y demás, se ven afectados. Son varios factores a considerar. Sí, porque recuerden que esto no es solamente un mundo abierto, es un juego de rol. Entonces todos esos aspectos entran a la palestra a la hora de cómo están perfeccionadas las mecánicas. Y ahí sí. Uy, casi. Los perdimos. Ya, ahí los perdimos. Es para quienes recién se integran. Estamos completamente en vivo desde Twitch jugando y también diferido en YouTube. Cyberpunk 2077 en PC. Así es. Sí. Lleva más o menos una hora de juego aproximado. Bueno, un poquito más, le falta poquito en realidad para redondear la hora, pero hay todo lo que es introductorio del personaje, con quienes interactúas, las primeras misiones y acostumbrarte a los comandos. Si crees que es cagada mía, al menos ten los cojones de decirlo. Oye, sí, muchas gracias a toda la gente que se ha pasado para Cyberpunk. Y la gente que no está viendo en diferido, recuerden que pueden ir comentando, porque como estamos realizando la reseña, podemos ir complementando algunas cositas. Snow ando haciendo algunas consultas de rigor para que también pueda complementarlo en su reseña. Y si tienen alguna duda sobre el título, sobre temas técnicos o experiencia a lo que se lleva por ahora, siéndose libres también de dejarlo en los comentarios para ir respondiendo sus dudas. También les recordamos que Catando Juegos, sus horarios y días oficiales son los martes y los jueves a las 9 de la noche, Chile, 9 p.m. Chile. Y en casos extraordinarios, damos aviso en lo que son redes sociales. También reagendamos en el mismo calendario que ofrece Twitch para las próximas transmisiones. Y se reprograma en el caso de que no podamos un martes o un jueves para el sábado. Así es. Hemos tenido ya una, como fue la semana pasada y como es esta, en fechas sí puntuales. También lo será cuando para los próximos jueves. Es de Navidad y Año Nuevo. Esos días vamos a estar ya transmitiendo directamente el sábado de dicha semana para cada uno. Así que atentos ahí, vamos a estar avisando con tiempo, no se preocupen. Así que desde ya muchas gracias por acompañarnos, por comentar, por compartir y por supuesto por seguir nuestras redes de Paua.cl. Mira ese realismo, la textura de la iguana. Y eso que estoy jugando en gráficas medias. Pero aún así se puede disfrutar ese detalle. Sí. Eso es exquisito, fíjate. Sí, a eso agradecemos a Asus, porque si no estaríamos jugando todo lagueado con nuestros computadores actuales. Nuestros PC no hubieran aguantado la calidad que con Asus ROG Zephyrus G14. Estamos streameando, grabando toda la vez para compartir junto a ustedes. Sí. Por lo que tengo entendido, son muchas horas de contenido que tiene el juego. Y eso no lo niego, porque insisto, que las primeras misiones o el primer acto haya sido algo de 8 horas, solamente como la introducción, es harto. Es harto lo que han agregado al juego. Y ahí se entiende igual los meses que tuvieron de delay antes de que saliera el título. Muy bien, Sofía.
¿Pero a ti de por sí te gustan los títulos que son de mundo abierto y exploración o prefieres más misiones puntuales? Mira, si no es un juego repetitivo en sus mecánicas, me gusta que sea de harto contenido. Pero si son cosas que vas a tener que estar haciendo cada rato, prefiero más que sean cortas. Ok. Porque es mucho más objetiva en ese sentido. Claro. Bueno, ya esta parte ya se juntan con la otra historia que donde nosotros estamos haciendo la review. Entonces te sirve justamente como para introducir a tu personaje y las y la mecánica o los diálogos que se van a ir desbloqueando. Más allá de eso, el juego igual llega a un punto en que se van cruzando. Y que por lo menos ya lo hicieron corta, que es la parte inicial. Hay una parte que lo vamos a ver un poquito después, que te explica la parte del combate. No hay algo que tú lo tengas que experimentar así a la fuerza de una, sino que hay un modo tutorial. Chica que buscamos está en algún lugar de este edificio. Igual ahí se nota cómo se van cargando las cosas. Oye, por cierto, tengo algo para ti. De entrenamiento de Militech. Esas son cosas que hemos notado en el juego, que para ser demandante igual se entiende que hay que justamente hacer el tutorial, que los tiempos de carga pueden ser un poquito excesivos. Y en vez de que esperen a cargar completamente el juego, prefieren más ir cargando por partes. ¿Bueno o malo? Depende. Si te choca eso, puede ser malo. Pero si estás acostumbrado a que los títulos se van cargando a medida que te van introduciendo la escena, es como, ya, normal. Igual eso de repente puede forzar a situaciones de fallos. Ya. Yeah. Mira, ahí justamente sale lo que se pueden ir omitiendo. Tú puedes personalizar la forma en que se omiten los diálogos. Ahí, por ejemplo, me salté alguna parte del diálogo, porque el modo tutorial sí o sí da lo mismo. Tú puedes definir si que deseas saltarte las líneas de diálogo, es decir, que terminando una línea, la otra se desarrolle de forma normal, o si deseas saltarte con animación los diálogos, tal como se había mostrado, pero todos los diálogos, o si deseas cortar el diálogo de una, a los que tengas que decidir o ya que estén que sean concluyentes. O las que a un punto donde tengas que tomar una decisión. Claro, es bueno entender contexto mínimo, porque a veces los diálogos se extienden demasiado y uno quiere entender el objetivo para poder alcanzar o avanzar en dicha misión. Pero qué bueno que te dé la opción de elegir dentro del pequeño abanico de opciones que posee. Claro. Te han dado. Usa un reanimador para apañarte. Ya, y justamente explican la parte de cómo te curas con tu personaje. Que te sirve para el combate, porque aquí no tiene como la autorregeneración, aunque puedes instalarte un chip que te permite autorregenerarte, o puedes desbloquear alguna mejora de habilidad que también te permite ir mejorando o ir recuperando un poco de vida en combate. El tema de recuperación de tu personaje, ¿cómo se sana? No, aquí sí tú necesitas utilizar ítems para recuperarte. Ok.
falta uno que está ahí arriba. Salva. Ahí sí. De puta madre, V. Quédate en la plata. Ya. Son dos como módulos obligatorios que tú tienes que hacer de tutorial. Y los otros dos son opcionales. Ah, ya. Ahí explica justamente la parte del hacking, que es también parte relevante dentro del juego. Ahí, por ejemplo, puedo utilizar para distraer enemigos los elementos tecnológicos, y que me sirve para entrar en modo sigilo y poder derrotar a los enemigos sin armas. Ahí, por ejemplo, lo agarro y puedo reducirlo o lo puedo matar. La única diferencia es que el derribo no letal indica que el otro personaje no murió, y el otro lo puede recuperar. Pero también posiblemente algunas misiones te pidan que no mates a nadie. Entonces se vuelve relevante la forma de. Hay otros que... ahí. Quizás sean logros específicos también a la larga. Claro. Pasar el juego sin matar a nadie o con las mínimas muertes. Hay títulos que son así de por sí. Sí. Esto me gustó mucho, que puedes deshacerte de los cuerpos, llevarlo a cápsula para que estén escondidos. En vez de que estén esparcidos. Ya, veamos. También puedo utilizar algunos de elementos del hacking para ir reduciendo los enemigos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a... ¿una secuencia de ataque, dices tú? Sí. Puedo hackear a un enemigo, porque como todos tienen chip implementados, o implantado en realidad, tienen como un firewall que tú puedes intentar destruir, y es simplemente resolver una secuencia. Entonces, por ejemplo, aquí me pide hacer una secuencia, esta secuencia. Ahí puedo ver dónde están ubicados cada uno. Y se resuelven de forma, la matriz vertical y luego horizontal. Y así se van intercalando. O sea, horizontal y después vertical. Entonces, por ejemplo, aquí tengo que coger uno de esta parte. Voy a escoger aquí, después aquí abajo, aquí arriba y con eso. Si resuelvo la secuencia del hacking, puedo ir desbloqueando algunas cosas, y a medida que se vayan instalando chips, o dependiendo del tipo de hacking que esté realizando, incluso puedo recibir monedas de premio, o puedo ir desbloqueando algunas cosas que me van a servir en el combate mismo o a futuro. Sí, no necesariamente en el momento. Claro. Entonces, por ejemplo, aquí ya que desbloquea el chip del rival, puedo detonar una granada que tenga puesta. Y así logro reducir al personaje sin intervenir. Esos son como los estilos que tiene. O es cuerpo a cuerpo, o derechamente aprovechar la tecnología. ¿Alguna acción es limitada? Como que puedes realizarla X veces y después ya no. Va dependiendo de tus atributos. A medida que tú vas mejorando, puedes ir haciendo más cosas, o puedes ir haciendo, escogiendo opciones más complejas. Porque, por ejemplo, el detonar granada pide 8 como slots de RAM. Y los slots van mejorando a medida que tú vas aumentando tus atributos de hacking. Ok. Bueno, esos son los dos obligatorios. Hay otro que es de sigilo y otro que es de combate, como combate avanzado. No los vamos a mostrar para no alargarnos mucho, pero como ya nosotros ya lo pasamos, de por sí son interesantes de hacerlo y se los recomendamos.
Vamos allá. En base a la experiencia previa ya. Claro. Ya debo. De todas maneras, son recomendaciones, no es necesariamente que lo hagan al pie de la letra. Si se sienten más cómodos quizás no haciéndolo, es ya opción de ustedes. Sí. Hay algunas cosas que en el mapa que tú puedes ir recolectando, entonces igual puedes irte fijando dónde se encuentran algunos ítems, porque te pueden servir, o lo puedes utilizar en combate, municiones, alimentos que te sirven para potenciar tus atributos en combate, entre otros. Puedes encontrar también para recolectar equipamiento. El objetivo es Andrador. Así que es importante ir explorando los lugares y los mapas. También puedes ir desbloqueando información que te puedan servir en las misiones. Y este modo como infrarrojo, se puede decir, puede ir detectando. Intenta ser un poco más amable. ¿Quieres amabilidad? Llama a una línea de ayuda. No entre. Para quienes deseen leer la reseña que Snoop va a estar realizando próximamente, todo dependerá de las horas de juego que pueda dedicar de por sí, porque el título, al ser inmenso, y ya estamos prácticamente a mitad de mes, no sé si alcanza a sacarlo dentro de lo que es ya este 2020. ¿Qué opinas, Snow? ¿Cómo crees que estás con los tiempos? ¿Lograrás sacar esta reseña antes que termine el año? Yo creo que sí, pero no completamente. Es decir, por lo general yo hago las reseñas con juego completo, y siento que este juego va a ser muy posible que le dedique mucho más tiempo. Entonces va a ser como impresiones exactas en un 50%. Ya de por sí igual ya tengo un criterio de cómo está el juego, y por lo que he visto, impresiones, sí, justamente impresiones, y por lo que he visto, si bien tiene varios aspectos que se deben pulir, esperamos que puedan ir mejorando en los próximos meses, porque esto no va a ser algo sencillo. Sí, el título promete bastante y es una vara de medir para futuros títulos. También te estás con las expectativas de poderlo disfrutar por muchas horas, porque hasta el momento no te has topado con mecánicas o acciones repetitivas, que es lo que de a poco termina agotando el avance. Mira, por lo menos de que si han sido repetitivas, por lo menos tienen un contexto. Ya. Yeah. No que se repitan porque sí. Uh-huh. Voy a aprovechar de aquí, de reducir y esconder el cuerpo. Por ejemplo, hay una misión que yo tengo que... tipo, spoiler. Tengo que ir derrotando algunos vehículos que están con inteligencia artificial, porque se volvieron locos y no los pueden controlar la computadora central. Entonces tengo que ir yo y saber bien cómo resuelvo los autos. Y pensando, ya, son como, no sé, 8 o 10 autos que tengo que intentar resolver porque están con problemas. Y por ejemplo, el primer vehículo lo tuve que reducir en combate, pero el segundo vehículo tenía depresión, y por lo tanto lo único que tuve que hacer es llevarlo a un lugar y conducir lo más lento posible. Entonces, a pesar de que ya es una misión repetitiva, el contexto es muy distinto uno de otro. Sí, igual los ejemplos en todo caso. Sí. Esos son como los detalles que al final te ponen como que ya el juego tiene intención de que por lo menos las misiones secundarias no son repetidas porque sí. Me ha tocado que hay algunos que ofrecen como ofertas de vehículos también para ir desbloqueando, pero deben cumplir como ciertas misiones o ciertas cosas para poder desbloquearlas. Claro.
Claro. Entonces, esos tipos de aspectos son los que me han gustado del juego. Comparado con otros títulos de mundo abierto que hemos tenido que reseñar últimamente, que se ha sentido de que al inicio tienen intenciones, pero quedan cortos. Sí, en ese sentido. Y en tema narrativo, ¿te ha enganchado la historia por sí? Sí, aquí comparado con Fénix, por ejemplo, aquí abiertamente lo puedo decir, que su fuerte está justamente ligar las mecánicas con la comedia. Aquí es lo denso de la trama. Como es Cyberpunk, aquí si bien hay aspectos cómicos, no siempre tiene que ser comedia. ¿Este título está más destinado para un público adulto o no necesariamente? Yo diría que sí, pero siento más que son la gente que disfruta los juegos de rol. Ya. Yeah. Porque, insisto, hay diálogos que, si bien están simplificados, tienen un motivo o forma de obtener las cosas. Si, siento que si juegas, por ejemplo, The Witcher o algún título de estilo RPG que tengan como este sistema de, por ejemplo, aquí ya aumenté el sigilo, que me permite aumentar algunos atributos y quizás mejorar la forma de que puedo ir derrotando al oponente. Son esos aspectos que tú le pones más foco, es decir, oh, ya, voy mejorando mi atributo, voy mejorando mi armadura, voy obteniendo cosas mejores. Hay diálogos que me ofrecen mejores recompensas. Esos aspectos son los que son muy fuertes en el juego. Como que es más estratégico. Como que se vuelve más táctico. Y que en el fondo tú te preocupas de los detalles. En cambio hay otros títulos, por ejemplo Watch Dogs, que si bien los diálogos son importantes y demás, es el combate su fuerte. O sí, el hecho de que tus personajes van variando. Hay varios aspectos que van definiendo cómo es un juego. Y en este es justamente lo que es el RPG inmenso que tiene Cyberpunk. De arte de por sí, con todo el mundo que puede ofrecer el Cyberpunk. Claro, porque Cyberpunk, insisto, es inmenso y su nivel de profundidad definió un género. Sí. Porque te lo comentaba también anteriormente, hay muy pocos títulos que te ofrecen un género cyberpunk de por sí. Que estás en un futuro donde convives con cyborg, con androides, que tienes partes mecánicas, pero ya no al nivel de prótesis que se está recién logrando en nuestra era, sino que avanzadísimo, como en cuánto, 50 años, 100 años más. Mira, este está ambientado en el 2077, sí, por eso el juego. Porque, pero sí, bueno, claro. Pero está pensado de que este es una distopia. Que a pesar de que es un mundo futurista, la tecnología domina sobre las personas. Pero si bien altera, es igual tiene como el factor de que no es que la tecnología se haya corrompido, es que la tecnología se volvió humana. Y obviamente, como los humanos controlan la tecnología, también se ven aspectos humanos. Tú dices que ha evolucionado tanto la inteligencia artificial en este título que ya todo, no dispositivo, pero ¿cómo decirlo? Llegó a un nivel de un lenguaje humano cotidiano. Es que sí, es como que al final tú sabes que en la tecnología, si bien hay androides que no están completamente desarrollados, piénsalo como Futurama, que sí, los robots se volvieron humanos, entonces conviven con humanos y a pesar de que son perfectos y demás, tienen la misma negatividad que un ser humano, pueden sufrir depresión, pueden ser ansiosos, pueden tener como objetivos que transgreden la humanidad y así, aquí es lo mismo, si sufre los mismos vicios, si, eso es Cyberpunk finalmente.
Aquí, por ejemplo, que vemos que hay cuerpos congelados. Creo que la tengo. Perseverar. O sea, para preservar, mejor dicho. Para preservar, claro. Pero estos cuerpos son de personas que ya fallecieron o no se sabe. No se sabe, sí, por eso ahora estoy investigando. Ahí, por ejemplo, entré para ver si revisar el biomonitor que tiene. Sandra Dorset, NC57044. Y es un cuerpo que es de miembro de la élite. Creo que le han bloqueado la señal. Sufrió un hackeo. Y tiene un neurovirus. Entonces, insisto, son aspectos que si avanzamos como vamos, es muy posible que tengamos presente este tipo de situaciones. O sea, ya estamos viendo el tema de los chips en humanos. O sea, no me refiero a los chips para rastrear cómo se ven las mascotas, sino que para mejorar el organismo en algún sentido, no solamente por tener algo adentro. Claro, aquí por ejemplo tenía un bloqueador, entonces nunca envió la señal de que necesitaba ayuda. Y ahora como se le quitamos el bloqueador, está mandando una alerta de que necesita ayuda. Pero claro, como tiene un plan premium, es el que recibe la atención. Si fuera una persona normal no recibiría ese tipo de atención urgente, como pasa acá. Joder. Me está dando un paro. Ya aquí jeringa. Pasa qué cosas, ¿no? Claro. Y ahí a lo Pulp Fiction con la jeringa al pecho nomás. Porque le estaba haciendo un paro. De una, va a ser la corta, ¿sí? Están cortos de tiempo también. Claro. Es todo en un tiempo, o sea, en nada, tú estás en otra. Sí. Te topaste con esto. Si se dan cuenta, llevamos nada de juego. Y ya han pasado una hora. Ah, y comparativas, aprovechando de. Tú mismo lo mencionaste inicialmente. Hay una modalidad para streamers. Sí. Ya que esta clase de contenido, si no dejas activada esa modalidad, encontraremos a este personaje desnudo. Y expuesto en todo sentido, como para que no te redundar tanto en las partes expuestas. Es que igual puedes elegir, la diferencia es que se bloquean esas opciones. Claro, aquí la muestran con ropa interior, pero en la modalidad en que estabas jugando tú, que era sin esa opción, porque es parte de la reseña. De hecho, estas mismas comparativas van dentro de... Es para conocer el nivel de realismo, hasta qué punto trascienden en la exposición. Claro, y si es relevante o no. Sí, es que hay gente que le gusta que tenga desnudos, porque obviamente Cyberpunk, que es contenido de adulto, tiene que tener como este aspecto crudo. Pero hay gente que es más sensible, entonces existe la opción de poder bloquear esas opciones. Las opciones. Es lo mismo con lo que hablábamos, volviendo a citar nuevamente al stream de este jueves pasado con The Games Awards, donde hay títulos donde también te están implementando perfiles de colores para los jugadores que son daltónicos. Sí, tiene como este tipo de daltonismo que se trata. No hemos visto cuántas tiene, pero muchos se están enfocando en que sea accesible para todos este tipo de juegos. Y está súper bien, porque quizás no sea un público tan amplio, pero aún así es un nicho que se está perdiendo. Y ellos también tienen todo el derecho de poder disfrutar videojuegos en general. O sea, de lo mismo la mecánica, de lo mismo la plataforma. Claro. Y no sentirse limitados en estos aspectos. Casi se me olvida. Deberías hablar con Wakako. Ya. Ahí ya completamos la misión y voy a llamar por teléfono. En temas de banda sonora del juego, no cuando estabas en las escenas de conducción con radio.
¿Te va envolviendo junto al ambiente cyberpunk? ¿O sí. sientes que está débil? No, está súper bien. Sí, el género cyberpunk con Synthwave, entre otras cosas, ha estado muy desarrollado y muy en boga actualmente. Entonces hay para escoger, hay referentes. Y obviamente si tú disfrutas tu estilo, el juego está inmerso. Está basado en, entonces finalmente tiene como géneros para disfrutar. Y por ejemplo en combate la música es sumamente enganchante, música de ambiente también. Lo de las radios, eso queda obviamente a criterio de cada uno, y como hay elecciones, hay un surtido para cada una de las personas. Pero por si, como es Cyberpunk, al final todo tiene como este sentido de electrónica y demás eso. De por sí, como digo, como este juego, el juego de rol me refiero, definió un género. Y el género fue explotado en título, en películas, sentó precedentes y por lo tanto el estilo es inmenso. Mira, aquí justamente a lo que habíamos dicho, que hay aspecto lluvia, sí, hay lluvia. Ahí me confirmaste una duda que tenía con la interacción del clima. Sí. Porque también hay, asumo, te lo digo desde la ignorancia, puede haber escena donde estés luchando en edificaciones subterráneas y ahí no tienes cómo ver el tema del clima. Claro. A menos que se escuche un ruido por cañerías, pero eso ya es súper rebuscado. Es posible, sí. Pero no. Entonces, qué bueno que pueda reflejarse en el título, en el tema de conducción. Se ve, o sea, veo que las lo que es de adelante está impecable, pero lo que es de los costados se ve la lluvia. Sí. Ay, ya. Persecución. Y llueve fuerte, ¿eh? El aluvión. Está lloviendo a chuzo. A chuzo. Obvio. En tema de sensibilidad de los controles, ¿tú tienes la opción de jugarlo con control o solo con teclado? No lo he probado con control. Yo creo que sí debe tener la opción de compatibilidad con control. ¿Es más cómodo estos tipos de títulos cuando es PC jugarlo con teclado o con control? ¿O también depende? Depende, por lo menos desde mundo abierto es mucho más recomendable jugarlo con mouse y teclado. Ya. Yeah. ¿Por ser más rápido en el tema de enfoque y disparo? Claro. ¿Qué manera en este caso en específico? Sí, por ejemplo en Assassin's. No es tan necesario que sea en control y en mouse y teclado. Ahí en control también puede ser bastante cómodo porque el combate son mucho de cuerpo a cuerpo. Pero acá, como tiene esta diversidad de que puede estar con armas, puede estar con katana, tienes que responder rápido. También el hecho de que tienes como diversas opciones, siento que los controles puede que se vea un poco limitado. Eso a nivel de percepción solamente. Eso igual define el gusto de cada uno, pero siento que este tipo de títulos son más inmersos cuando están con mouse y teclado. Sobre todo porque estás en primera persona. Entonces puede que justamente necesites un nivel de control mucho más fino que en títulos que son de tercera persona. Lo único que está en tercera persona puede ser la conducción, de que si te molesta mucho estar conduciendo en primera persona, tienes esta opción de que puedes alejar la cámara para conducirlo como GTA. Y ahí justamente ya se ven los robots. ¿Qué pasa? Pero son los últimos. Y ya a medida que tú vas progresando, vas a tener que ir combatiendo a esos robots. Ténganlo por seguro. Es que
darlo por hecho en todo caso. Sí. Sí o sí. Sí o sí. Es más, aquí van a haber unas demostraciones de las fuerzas especiales. Porque también, como hay un equipo SWAT o un equipo premium de policía. Y digamos que igual hay muchos aspectos que se basan como en las situaciones actuales para llevarlo casi al absurdo en los juegos futuristas. Insisto, es un juego que está basado mucho en la realidad más que en el juego. No tiene pinta de una retada con... ¡Cacha! Oh, destrucción. Igual aquí lo que mostramos en la personalización de tu personaje fue la nada que nosotros hicimos y quizás por eso no nos tomó tanto, pero cuando estuvimos personalizando personajes por primera vez nos tomó una hora. Es que es bueno dedicarle y quedar conforme en cómo quieres personalizarlo. Claro. Aquí, por ejemplo, también te ofrece la opción de ir saltándote los viajes. Sé que no hay nada que se haga. Por si encuentras que es tedioso estar viendo la conducción. Aquí lo apuramos para aprovechar el tiempo que le estamos destinando al juego. Porque igual solamente jugamos por un par de horitas. No queremos mostrarles todo el contenido para que tengan para disfrutar. Pero sí, por lo menos, vamos a justamente hacer unas primeras impresiones del juego. Lo suficiente para tener una previa en varios de las primeras horitas de juego, de lo versátil que es, y pensarla bien en qué plataforma desea jugarlo. Claro. Si tienes las consolas de rigor, si quieres invertir en qué, quieres invertir en una consola de generación de nueva generación, no próxima, nueva, porque ya están disponibles. O en PC. ¿Qué? ¿Esto es en calidad media PC? Sí, calidad media PC. Entonces, aquí es mucho más explotable en ese sentido. Así que se le puede sacar aún más provecho en nivel motor, en mi nivel gráfico. Claro. Pero todo tiene sus pros y sus contras. Por eso tienes que estar bien, tienes que decidir bien, tienes las lucas también, como lo ahorrado en caso que no dispongas de ninguna de las consolas de nueva generación o de un PC que aguante poderlo jugar en una calidad media alta o alta. Porque si Cyberpunk 2077 es la excusa ideal para aprovechar de pegarte el salto a experiencia nuestra, de que aún no poseemos ni Xbox Series X o PlayStation 5, es recomendártelo para PC. Sí, si tienen la oportunidad, jueguenlo en PC. Obviamente, si tienen las consolas, dedíquense a la consola. Si aún tienen dudas, de todas maneras, hay videos oficiales donde te mostraban previo al lanzamiento una comparativa en cómo se veía en Xbox One, en Xbox Series X, en PlayStation 4 y en PlayStation 5. Sí. No recuerdo si estaba la comparativa con PC Stadia. Ahí no sabría corroborar. Por lo menos para Latinoamérica no se recomienda mucho Stadia por el tema de acceso y de velocidad de internet. Requieres un computador... O sea, una buena conexión para poder disfrutar este título. Y este título va a ser muy demandante. Sí va a requerir que tengas un buen ancho de banda. Sí. Ese es como también tomar en consideración. Por ejemplo, si tienes la posibilidad de pegarte el salto de a fibra óptica, hágalo. Hágase un cariñito también en ese sentido. Sí.
Obviamente si tienen la posibilidad, no es que... Claro, si tu proveedor de internet tiene la opción de pegarte ese salto, o si estás viendo la competencia porque ya has pasado más de una rabia. Nosotros ya hemos pasado más que... Ya hemos pasado varias rabias, sobre todo ahora que volvimos con los streams esporádicos, ya fijo en realidad con Catando Juegos. Pasamos rabias, tenemos que... reiniciar el router, a veces no solamente es temas de router, sino que también de la plataforma, o sea, se suman cosas en vez de soluciones, pero investiguen bien, siempre no lo hagan de por impulso, traten de ser ojalá lo más objetivos posible en ese sentido, en decir en qué consola lo quieren jugar, en decir también si su velocidad actual de internet da para poderlo jugar a gusto, o si tienen la posibilidad de digievolucionar a algo mucho mejor. Sí. Ahí vayan viendo. Su yo del futuro se los agradecerá. Sí. Ahí pueden ver solamente la parte más cercana de la ciudad y se ve precioso. Obviamente con gráficas superiores, que aquí por tema de streaming no lo estamos haciendo. Es como un loft. ¿Un solo gran ambiente o no necesariamente? Es que no le vi muchas divisiones. No, es que aquí tiene la división que está el cuarto de arma y el cuarto donde tienes para dormir. Que es como una cápsula. Se recuerda que en el futuro el espacio es primordial. Ya, voy a mostrar justamente algunos aspectos que por el tema de que no habíamos iniciado los actos, no estaban disponibles. Pero ahora sí. En este modo hay varias opciones que aparte de estar disponibles, se pueden ir desbloqueando adicionales a medida que vas jugando. Aquí, por ejemplo, justamente no tienes disponible el tarot, y eso se va a ver a futuro. Puedes tener una opción para ir creando armas y objetos, y también para ir mejorando las armas. Puedes justamente ir recolectando armas y desmantelarlas para obtener como los materiales necesarios para utilizarlos para crear y mejorar. Así que aparte de recolectar para vender y obtener dinero, también puedes utilizarlo para ir desarmando e ir obteniendo materiales. No te escuché, Fanny. No sé si me escuchas bien. Ahora sí. Ah, ya. ¿Te consultaba como materia prima en tema de recolección? Sí, claro. ¿Como que te sirva para base para armar otra cosa o venderlo, etcétera? Sí. Ahí está llorando nuestra Majo. No sé si lo escuchan, pero nuestra gatita Majo está maullando ya que aún está tímida de su nuevo ambiente y hogar. Sí. De a poco. Aquí justamente tienes la mochila donde vas vas guardando los componentes que utilizas para la creación de armas. También componentes de hackeo rápido que te pueden servir para ir mejorando los chips. Las armas, están las armas de distancia, armas cuerpo a cuerpo, equipamiento como cyberware que puedes irte equipando, pero necesitas un matasanos, porque aquí se llaman matasanos. Un matasanos para poder equiparlos. Ah, ok. La parte de la ropa que te pueden ir subiendo el blindaje, y lo cual te sirve para aguantar más el daño. Granadas, consumibles, que justo decíamos que hay consumibles que te sirven para recuperar salud, pero hay otros que te sirven para mejorar atributos por un tiempo determinado. Mira. Sí, también está chatarra, que simplemente son objetos que estuve recolectando porque sí. Y etcétera. Y aquí está como el global. Todo esto, obviamente, tiene cierto peso, que se muestra en la parte superior. Ya. Si superas el peso máximo que tú puedes aguantar, que eso depende mucho de tus atributos, obviamente significa que ya pasado esa limitancia vas recibiendo penalizadores. Oh. Entonces es importante ir controlando. ¿Y puedes ampliarlo? Sí, se va mejorando ese atributo a medida que tú vas mejorando tus características.
Ya. O también si es que tienes algún equipamiento que te permita ir aumentando ciertos atributos. Por ejemplo, hay chips que te permiten justamente aumentar tu atributo de inventario. Entonces, es para considerar. No es algo que tú vayas recolectando a la vida porque sí y te olvidas. Bueno, aquí también muestra la cantidad de monedas, europesos, ¿qué se llaman? No sé. Electropesos. ¿Qué tal la moneda disponible? Local del juego. Sí, la moneda local del juego. En inventario tú puedes justamente ir equipándote las armas y la ropa. Y también puedes revisar estadísticas y demás. Aquí, por ejemplo, voy a aprovechar esta ocasión para ir equipando algunas armas. Puedo tener equipado hasta 3 armas al mismo tiempo. Ahí. Estás muteado, Fony. Ahí. Voy a aprovechar de equipar un poco de ropa. Si ven, si se dan cuenta, tienen colores. Obviamente eso indica la rareza y también si es que tiene algún bonificador que supere los comunes o demás. Es algo que tú tienes que ir equilibrando, tal como otros juegos también que tienen disponible. Veamos. Este tiene mejor blindaje. Este también. Sí, es. Ahí tú puedes ir comparando para saber si el que está equipándote tiene mejoras o no. Ropa, piernas también. También hay trajes especiales o atuendos que tú puedes equiparte y que afecta obviamente cómo te ves. Pero aparte de eso, con ese traje que está disponible no puedes cambiar tus otros equipos. Entonces ahí tú tienes que ir viendo para cuándo te conviene tener un equipamiento especial o un atuendo especial o no. No es que afecte visualmente, sino que también afecta los stats. Aquí puedes ver como estadísticas generales del inventario. Aquí puedes ver justamente en Cyberware el chip que tú tienes como sistema operativo y que puedes obtener, puedes justamente ir encontrando otros para poder mejorar tu capacidad de RAM, los espacios que están disponibles para equiparse modificadores. O también hay algunos que afectan ciertas partes o órganos del cuerpo y que al equiparlo te van agregando modificadores. Por ahora no se pueden equipar porque necesitamos avanzar un poco más en la historia. Pero se lo estoy mostrando ahora para simplemente hacerlo resumido. Está el mapa, donde puedes ver todo el mapa del juego. Y de por sí les digo que es grande. No al nivel de GTA, pero sí es grande. Creo que ya hay algunas comparativas, no las hemos revisado. Pero sí les digo que no piensen que el mapa se ve chico. No, para nada. Quiero consultar que también tienes como la visual hasta cierto punto y a medida que vas avanzando dentro de, se va ampliando el mapa. Aclarando quizás. No, aquí te muestran todo el mapa. La única diferencia es que se ven como puntos importantes que están disponibles, pero a medida que tú vas recorriendo se van desbloqueando más puntos importantes, porque hay algunos puntos de misión que solamente puedes desbloquearse a medida que tú vas pasando, y hay otros que obviamente como te van contactando o a medida que avanzas en la trama se van desbloqueando como estas misiones secundarias que te van mostrando las localizaciones en el mapa. Entonces va a llegar un punto que vas a ver muchos puntos solamente para un área pequeña. Y aquí se pueden dar cuenta con un zoom de que como tiene este tipo Google Maps, que se ve todo con profundidad, puede ver el tamaño de los edificios, etc. Y aquí también se ven como la área exterior, que la parte inicial del juego tuvimos por esta parte. Así que para que se den cuenta del contenido. Bueno, estos colores también. O sea, este mapa está definido por como condados, podría decir. Y obviamente están marcados. Entonces, cuando tú revisas, por ejemplo, en el diario, que están las misiones, puedes ver en qué distrito, se encuentra disponible la misión. Como para tener una idea de que, ya, todas estas misiones voy a desarrollarlas mientras estoy en esta área.
Hay otras que quizás digan, ah, no, necesito avanzar un poco más porque necesito mejorar mis atributos porque ahora está muy difícil. Entonces los voy a cumplir después. Entonces no es que seleccione al azar y así como, ah, ya. Tiene como esas pistas para que tú consideres si es que vale la pena hacer las misiones secundarias o no. Y aquí las misiones son curros. Porque son de trabajos. Oh. Y aquí están los atributos del personaje, que son justamente los atributos que seleccionamos inicialmente, y a medida que va subiendo tu nivel y reputación, se van desbloqueando tanto puntos de atributos como puntos de ventaja. Los puntos de atributos son justamente los aspectos generales. Por ejemplo, están temple, inteligencia, habilidad técnica, reflejos, constitución. Y esos son los que están disponibles ahora, porque le digo que el juego, mientras tú vas avanzando, se van desbloqueando otros tipos de atributos. Pero eso ya para después. Por ahora concéntrense en que son 5 esenciales. Tal como les decía, estos puntos están distribuidos hasta llegar a 20, si mal no me equivoco. Ese es el máximo para cada uno. Ah, ya. ¿Puedes redistribuirlos? ¿O una vez que los seleccionas, cómo hacerte un borrón y seleccionas nuevamente? Mentiría en este momento si te digo que sí, porque no me he encontrado con la posibilidad, pero no quiere decir que hacer como no, un reset, me refiero. Sí, pero no quiere decir que no esté la opción, simplemente que hasta ahora no la hemos encontrado. Es muy posible que sí, pero quizás sea una misión o quizás un objeto que tú tengas que comprar para hacerte un reset. Y para comprar me refiero que requieres dinero, no dinero real, sino que dinero de juego, y quizás sea muy caro. Porque ser un objeto único que te permita reiniciar tus atributos. O una misión muy 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 específica en dificultad. Claro. Y los puntos de ventajas, si se dan cuenta, es porque cada atributo tiene como una característica o una ventaja específica. Por ejemplo, en Constitución podemos encontrar que sirve o tiene distribuido los puntos en Aptitud Física, Aniquilación y Matón Callejero. También en Reflejos se ven afectados Pistolas, Armas Blancas y también Asalto. En Habilidad Técnica está tanto los elementos de creación como Ingeniería, que son para las mejoras. En Inteligencia están distribuidos están para Protocolo de Invasión y Hackeo Rápido. Y en Temple sirven para Vigilo y Asesinato en Sangre Fría. Pero para cada uno también tiene puntos para distribuir en estas áreas. Por ejemplo, para sigilo puedo ir aplicando ciertas mejoras que me sirven para ir mejorando ese atributo. Tú lo que me recomiendas es, dentro de lo posible, tener un bien equilibrado lo que es sigilo. Va dependiendo de qué estilo de combate te es más cómodo. Porque hay gente que prefiere más hacer combate cuerpo a cuerpo. Y hay otra gente que prefiere más hacer combate con armas. Hay otros que prefieren asaltar con pistolas. Hay otros que prefieren más matar con sigilo. Va dependiendo de cada uno. Hay gente que prefiere más utilizar la estrategia de hacer hacking para eliminar a los enemigos. Pero, por ejemplo, el hacking es un método que, si bien es más seguro, también es más lento. El cuerpo a cuerpo es obviamente más rápido, pero tienes mayor chance de que te maten. Porque posiblemente los enemigos sean más duros o que te enfrenten a rivales que tengan armas superiores. Entonces, al final, va dependiendo. Sí les recomiendo que sí o sí tengan como un atributo principal fijo y lo otro los considere secundarios. ¿Qué quiere decir eso? Traten de subir cada dos niveles un principal y cada... O sea, sí, que vayan intercalando entre el principal y el secundario. Por ejemplo, si yo quiero subir temple, o que esa sea mi característica principal, voy focalizándome en ese atributo y los otros... Por ejemplo, cada un nivel voy subiendo temple y cada otro nivel voy subiendo algunos del resto. Entonces con eso van como centrando tu personaje para que tenga una característica que sobresalga y el resto de las características que se van a ir mejorando para justamente que no te encuentren trampado o
que estos diálogos te ayuden. Pero teniendo uno principal, sí o sí te va a servir para acelerar tu crecimiento, en particular para esa área. Y obviamente que sea el más cómodo para ti. En mi caso, yo prefiero más optar al sigilo y sangre fría. Y también centrar mis habilidades técnicas. Así lo tengo en mi personaje principal. En esta persona que estamos utilizando para la reseña, quizás sea más fácil constitución, porque quiero que sea más bruto, cuerpo a cuerpo. Okay. Constitución y temple. Cosa de tener un equilibrio entre combate y sigilo. Pero aún así, igual voy a ir destinando puntos a los atributos secundarios, que son inteligencia, habilidad técnica y reflejos. Entonces, así como que va creciendo mi personaje basándose en que necesito enfocarme en un punto principal y el resto que se va a ir incrementando, sí, pero más lento que el principal. Equilibrado, no como habilidades puntuales y el resto que sea muy ñurda la acción. Claro. En dicha misión. Sí. Entonces, en ese aspecto, sí o sí, es como mi consejo que se vayan enfocándose de esa forma. Hay gente que lo hace, que van mejorándose los atributos de a uno, para que vaya todo equilibrado. Eso no es malo. Pero el consejo de rol siempre es tener un atributo principal y un atributo y los demás atributos considerarlos como secundarios. Y también hay otros que prefieren más tenerlo distribuido de tal forma de que sean como uno principal, uno o dos secundarios y todo lo demás son terciarios. Quiere decir que lo subo de repente. Entonces ya con eso va haciendo tu personaje con un rasgo que sobresalga y el otro que sea de apoyo. Y el resto, como no lo consideras tan importante, si bien van a irse mejorando, van a ser mucho más lentos. Esos son como los consejos de rol, principalmente. Ahora, tal como les decía, todos estos atributos se van mejorando hasta nivel 20. Y posiblemente se van desbloqueando otros a medida que avances en la trama. Porque para en la reseña original ya se nos desbloqueó uno, pero no nos dice qué es todavía. Dice, aquí hay un punto que quizás a futuro se puede ir mejorando, pero todavía no. Así que posiblemente hayan mucho más puntos que se vayan a distribuir. Pero por mientras, voy seleccionando aquí constitución. Voy a mejorar un punto de constitución. Y como tengo un punto de ventaja, me va a servir para desbloquear algún rasgo o bonificador que me pueda servir. Como mejoré constitución, voy a mejorar también un rasgo relacionado a constitución, que está aptitud física, aniquilación y matón callejero. Aprovechando acá, voy a aprovechar que voy a desbloquear regeneración, que justamente sirve para regenerar la salud durante el combate, pero lentamente. Y ya con eso tengo un punto. Hay varios puntos que puedes distribuir y es muy posible que muchos de estos estén bloqueados porque necesitas tener cierto nivel del atributo para poder desbloquear la ventaja. Por eso les digo, esto es inmenso. También estas aptitudes, se podría decir, o ventajas. Dejémoslo como aptitudes. Estas aptitudes que están van subiendo de nivel a medida que los usas. Entonces, por ejemplo, el de sigilo, como lo ocupé bastante en las misiones anteriores, subió a nivel 2. Entonces te puedes ir dando una idea de si tu personaje está bien equilibrado o bien te estás enfocando en algún atributo que puede ser mejor invertir tus puntos ahí. Como que igual te vas dando indicios. Sí, a eso iba, porque a medida que vas desbloqueando estos atributos, también te vas mostrando cómo va la ramificación. Sí, justamente. Bueno, esos son todos los que están disponibles. Tal como decía, también están disponibles las estadísticas. Y aquí están mensajes que te van enviando los NPC para las misiones. Hay algunos ítems que se llaman pinchos, que sirven como para ir alimentando la trama o el universo de Cyberpunk. Pero además de eso... ¿Qué está llorando? ¿Qué está llorando nuestra Majo? Es que quiere participar del streaming. Sí.
Ella es una gatita streamer. Así, una gatita streamer. Tal como estaba indicando esto, sirve para ampliar el universo y también te puede servir como pistas para ciertas misiones. Ya. Hablado ya de ese aspecto que era bien importante resaltar, vamos a seguir. Aquí, por ejemplo, es muy posible que si tú vas portando armas, si tú sales con esta arma en ciertas áreas, inclusive pueden considerar que estás amenazándolos. Entonces es mejor como tratar de esconder las armas. O sea, no estar tan así a la vida, claro. Dejarla en un área, o sea, guardarlas en tu vestuario, ¿no? No armado, caminando como si nada. Claro, no así como un mercenario cualquiera. No tan obvio. Sí. Claro. Aquí, por ejemplo, hay zonas que están lideradas por enemigos y que son como áreas hostiles. Y si tú lo reduces, puede que reciba alguna bonificación. Hay un aspecto que no había dicho, que es la reputación. La reputación sirve para ir desbloqueando ciertas misiones. A medida que tú vas mejorando o vas realizando las misiones y obviamente como explorando y sacando algunas áreas, porque hay áreas uh-huh. que sirven como misiones para, aparte de obtener oro, mejorar tu reputación, vas incrementando tu nivel y eso sirve obviamente para obtener mejores misiones y con mayores recompensas, pero también va aumentando el desafío. Entonces, es un aspecto que también debes considerar en la medida que tú vas jugando. Ya, aquí voy a avanzar un poquito. Hay misiones que justamente a medida que tú vas explorando el mapa se van desbloqueando. Por ejemplo, aquí justamente no tenía el diálogo con este tipo. Puedo ignorarlo si quiero. Pero no lo voy a ignorar ahora. Porque si yo completo esta misión, por ejemplo aquí ya voy a decir. Voy a entrar aquí como a un combate, modo pelea. Si llego a derrotar a este robot, que justamente si vieron el modo combate, que si pasaron por el tutorial para explicar un poco las mecánicas avanzadas de combate, es muy posible que esta cuestión ya sea algo repetitivo. Ya, aquí ya derroté al robot. ¿Has dicho algo? Y como lo vencí y hablo con este tipo, se va a desbloquear una serie de misiones. Eso es una ventaja. Tienes futuro, sobre todo si te chipeas. Estos combates no son del todo legales. Ahora sí, que estabas muteado. ¿Quién la gana? Sí, dale. ¿Tú o yo? Los dos. Yo recibo un pellizco. ¿Qué ibas a decir? ¿Hablo? Sí, te escucho. Me alegra que ver el tema de tutorial, o sea, de como práctica de pelea cuerpo a cuerpo, tener una respuesta. A veces como que solamente te enseñan a hacer este tipo de golpe, si te resulta se desbloquea la acción para hablar con. No, aquí tenías como golpes iban, golpes venían. Sí, pero esto no, más que de tutorial es como el inicio de una serie de misiones. Esto se ve mucho en los RPG, por ejemplo The Witcher, que de una misión se va abriendo ramas. Yeah. Y por eso digo, aquí es muy importante la exploración. Porque hay muchas misiones de que sí o sí están escondidas. Y hay otras que a medida que tú vas hablando con la persona, te puede dar indicios de un inicio de serie de misiones. Aquí, por ejemplo, ya me dice dónde puedo encontrar a los tipos. Son 4 luchadores. Así que
ahí tengo justamente lo como la rama o posibles misiones que va a servir para ir obteniendo alguna mejora o obtener dinero. Quizás me sirvan para ir desbloqueando algunos chips, etcétera. Ahí ve tú. Pero, insisto, aquí las misiones secundarias son mucho de, aparte de explorar, tener contexto de. Voy a echar aquí a comprar esta arma. Y creo que eso por ahora. Y aquí justamente esa arma es un objeto emblemático. Justamente sirve esta arma para crear un arma que, si lo voy mejorando, puede ser más cabrona que un arma común. Y también, si se va mejorando, lo puedo vender más caro que un arma común. Igual ganas el beneficio de haberlo potenciado. Claro. Sea para uso personal o si necesitas deshacerte de ella, pero igual ya le leveleaste lo suficiente, claro, como para sacarle un provecho. Sí. Entonces, igual hasta en esos aspectos como que le han dedicado a darle un giro interesante. Te iba a preguntar si las pantallas eran touch. No, no son touch. Pero sí puedo golpear. pero esta, por ejemplo, sí es touch. Ah, claro. La que es como que tenía opciones. Ya, voy a avanzar. No me di cuenta si tenía el detalle de el ascensor. Tenía como el lenguaje para Braille. No. Sé que, o sea, se entiende que quizás no es necesario, pero que en este mundo no, quizás no se use con la tecnología que hay. Es que aquí puedes implantarte hasta ojos, entonces por eso es que no hay. Sí, pues por eso. Caso que no se pudiese, hubiese sido interesante. Sí. Déjame acabar esto y pasamos a ver al señor. ¿Ayer dijiste algo de una sorpresa? ¿Lo recuerdo bien o tengo una empanada mental? Empanada mental. Pero sí, es la casualidad de que Chance y siempre salvan, ¿ah? Suéltalo. Claro, justamente la moneda se llama eurodólar. Esa es la moneda de juego. Justamente potenciando los nombres de las monedas más importantes en el mundillo real. Sí. ¿De qué va el trabajo? ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador quiere hablarte en persona. Sin pinche presión. Mira, ahí si se dan cuenta, me va diciendo que tengo una avería. Eso es porque justamente la última misión, como que se me infectó con un virus. Y por lo tanto ahí tengo que ver cómo mejorarlo. Porque va siendo como un pop-up molesto, finalmente. Ya. Consulta los atributos físicos iniciales como para armar tu personaje. Nivel de características faciales, corporales, etcétera. No son modificables, es solo vestimenta. Voy a que avance el juego. Mira, por lo que tengo entendido, una vez hecho tu personaje, en cuanto a atributos físicos, no pueden volverse a... hacer, queda así. Entonces, no es algo que tú puedes ir mejorando o puedes ir cambiando, por ejemplo, tu test, etcétera. Pero eso es ahora. Porque posiblemente se desbloquee un cirujano que permita cambiar tu estética.
Claro. Decir que te pasó la VIP para que la cargues. Claro. Ya, ahora me toca conducir. Y ahora vamos donde el matasanos. En este caso, o sea, ahora que tú estás conduciendo, en caso que te ataquen, tu compañero será el que los defienda a ambos. Claro. Bueno. Y tu tributo ahora es solo conducir. Sí. No puedes soltar el volante. Mira, si se dan cuenta, aquí igual tú puedes conducir en primera persona, pero si te resulta muy molesto, puedes cambiar la cámara para tercera persona. Muy bien. Sí. Mira, justamente ahora el juego no quiere cambiarme. Voy a ver si... No, ahora el juego no quiere. No, pero ¿de qué está la modalidad esta? Sí, recuerdo haberlo visto en ambos. Sí. Así hablamos sobre lo que nos planea. Ya Sí, voy que a ir, tienes que ¿no? apretar Q. Sí, tenía que apretar Q para cambiar. Pero no se bloqueó nunca. Entonces, igual son situaciones que, si bien son graciosas, la idea es que no ocurran. Claro, entonces no se sabe si es carga, si es parte del juego. Sí, porque tú sí lo puedes hacer. Es más, fue lo primero que hice al cambiar el modo. Y ahora no resultó. Yo también me alegro de verte. Cuando primera vez lo hiciste Pero en aquí no vuelvo a como hacer hoy. material Y el último trabajito. Tuve que conectarme a la de neurona. reseña, ¿te había resultado? Creo que he Sí. pillado algo. Migraña, Y ahora náuseas, justamente no pasó. Entonces, hipersensibilidad a las luces yo de neón. puedo grabar, volver a Tengo un cargar y poco de todo. posiblemente funcione. Vale, chaval. Pero Voy aún a así intentar es pensar molesto en pensar de que... bueno, cómo va todo. Puede pasar más de una ocasión. Sí. Necesito equipo nuevo, pero No, herramientas la y idea armas es no ser sirven para mejorar pesimista en la todo versión caso, o actual sea, de mi no. juego. Entonces ya me va a pasar, ya me va a pasar, en cualquier ¿En momento serio? pasa, no. ¿Ahora? Ver que fluya nomás y Sí. al menos tienes los Calculadora o checkpoints de hipótesis. rigor Tengo un trabajo Sí, que hacer. porque aquí Para mismo no puedes cabrearte tan presionar. rápido. Claro, porque aquí tienes, por ejemplo, aquí que puedo guardar las partidas. Además, voy a aprovechar de guardar la partida. Dexter Pero Desmond, también tiene tengo un guardados trabajo de automáticos. primera división. Necesito tech de calidad. Obviamente, Dexter Desmond, estos guardados primera automáticos se división, tierra. van dando Pero bajo Dexter, situaciones aún no específicas te ha pagado. o en ciertas partes del mapa específicas. Es que te aparezca un checkmate en cada rincón Corta ya, de Vic, tu que avance hace en el más de un juego. mes y con Sí. los Zonas meses muy sabes que cumplo puntuales. ley. Claro. La última vez, ¿me oyes? Ya, y aquí justamente tengo el matasano que me va a Siéntate, servir por para favor, explicar la parte de relájate. las mejoras. Porque en un mundo cyberpunk es obvio que tú necesitas mejoras corporales. Óptica Kiroshi, lo mejor que tengo. Te va a venir bien para lo que te espera. Ahí se ve el ojo que me van a implantar. Conéctate. Echa un vistazo mientras te escaneo. Y ahí ¿Qué te pasa aquí me van a dentro? aplicar el escaneo. Ya. Y aquí justamente tengo la parte de la retina para mejorar la visión. También puedo vender los equipamientos, porque obviamente son objetos. Y aquí voy a implantarme un procesador para las manos, que va a servir para mejorar los atributos de los proyectiles. Aquí tengo un par de objetos más. Y si se dan cuenta, también sale dinero equiparse. Nada es gratis. Hay algunas cosas que sí, en el juego. Pero de por sí considera de que cualquier mejora que no es como de misión principal sale yuyo. Entonces mejor a ir haciendo las misiones secundarias. No, aquí no voy a equipar ninguno por ahora.
No tengo de sistema inmunológico, pero sí de sistema nervioso. Lamentablemente sale mucho dinero. Aquí también sale mucho dinero. Aquí puedo aumentar la capacidad de carga en un 20%. Aquí con los huesos de titanio. Así que lo voy a aprovechar. Y aumentó al tiro de 200 a 240. Aquí necesito mejorar mis puntos de reputación para poder comprar los objetos. Y aquí sale dinero. También puedo mejorar el chip que ocupo para mejorar la RAM y demás, pero si se dan cuenta sale dinero y aparte necesito mejorar mi reputación. Y aquí dinero, ya. Eso tengo nomás para equivocarme. Como decía, un escáner bastante decente muestra los datos en la córnea. La guinda del pastel es un alterador de lente externo integrado. Entonces, te hablas de la realidad de que tienes que ir realizando muchas misiones para ir obteniendo el dinero suficiente para ir obteniendo las mejoras de tu cuerpo. Y también puedes ir encontrando armas y demás, y ahí ves si las vendes o si las vas desarmando para obtener materiales para poder realizar o construir armas nuevas y demás. Con ese brazo de primera división aquí. Ahí se va el bracito. Gracias. Ahora un poco de anestesia y empiezo a cortar. ¿Notas algo? ¿Puedes visitar al matasano seguido? Sí, no, sí. Sí, una, si este es para desbloquearlo nomás, pero después puedes hacerlo las veces que quieras nomás. Pero obviamente esta es como la parte introductoria para la historia y demás, y después ya es más rápido. Mira. Y aquí te sacan el ojo. Y vas a tener equipado el nuevo. Esta es parte del juego por si acaso. Vale, vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Ahora sí. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. Y ahí te he instalado los ojos. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? Joder, esto es fantástico. Perfecto. Prueba el... Y ahí justamente tengo el tema del escaneo. Que debido a que compré un ojo con mejoras, entrega más información con respecto a los personajes o a los enemigos. Aquí, por ejemplo, el doctor tiene resistencia al fuego y resistencia a veneno. Entonces va igual siendo relevante las cosas que tú vas mejorando. Tiene que funcionar de maravilla. Ahora saca el arma. Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira. Y ahora, sacando el arma. Cuántico ver el avance de todo el proceso de mejora. Sí. No es que como que desvíen la mirada para otro lado o derechamente te enfoquen a matasano. Es como una perspectiva general de todo. Sí. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Y cuando llegues a primera división, no olvides de dónde vienes. Y ahí me están apurando, así que voy al tiro a seguir con el resto de las misiones. Tienes el chakra del corazón mal alineado, cariño. Te lo puedo ajustar, pero tienes que... Ahí veo que justamente mi amigo Jackie es débil contra ataques eléctricos. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás.
junto a Gramsci y Borges. Vale, intentaré quedar bien. Siempre a todos quienes se dan una vueltecita por el stream, tanto en Twitch como en YouTube, quienes nos ven en vivo, como también quienes nos ven en diferido. Más que agradecidos por sus comentarios, dudas que tengan sobre los avances que estamos mostrando durante esta transmisión, dudas generales sobre qué es mejor, en qué consola, qué configuración, como para poderles también ir dando algunos tips que les puedan servir. Y también dejar los invitados dentro de unos cuantos días más a poder leer la reseña que va a estar disponible en el portal de pago.cl junto al respectivo respaldo de esta transmisión, que es parte justamente complementaria de la reseña. Así que, como siempre, agradecidos por darse una vueltecita, compartir, comentar y ser parte de estas transmisiones en nuestra sección de Catando Juegos de pago.cl. Sí. Justamente tengo un enfrentamiento entre rivales mientras la policía está como a media cuadra y no hacen nada. Un día normal, diría, en cierta comunas. Claro, en Santiago Centro, porque así están las cosas. Mejor no me meto por ahora. Oh, y aquí tengo que hablar con este tipo. Buenas, señor Umber. Un placer. Un placer. Dexter de Shawn en carne y hueso. Más carne que hueso. En marcha. ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? Un brazo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Nadie y morir de viejo estando ameados, o pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30. Y pensar que no queda mucho a nivel de medicina para lograr ese nivel de... O te conviertes en don importante o te devoran, tío. De... no hay término medio. Ortopencia... De, no, no es la palabra ortopencia, es... implante ortopédico. Elijo ser don Cachazú, pero los que intentan aprovecharse de eso conocen a la bestia que llevo dentro. Y ahí el dreadlock. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de... Y ahí justamente puedo ir viendo mientras recorro cómo se ve la ciudad. Venga, escupe, ¿de qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico, un biochip para ser exactos. Tienes que tomarlo, así de sencillo. Y supongo que pertenece a una corpo, ¿no? Uh-huh. Ahora sí. No. Esto no es apto para gente que se marea arriba de los autos. Las corpos no merecen un trato especial. Coño, no te andas con chiquito. Te llega el humo del personaje. Sí. Y una hermosa y muy lucrativa amistad. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? No, pero interesante de todas maneras el paseo. Sí. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Oye, ya han pasado 2 horas. En todo caso, ¿cuánto crees que puedas avanzar antes de que demos por finalizado el capítulo de Catando Juegos? ¿Estás cerca de un checkpoint? Los checkpoints siempre están. Pero yo creo que voy a completar la misión que me acaban de pasar y ya con eso vamos a terminar. El convoy transportaba el Cabeza Plata, un robotito de combate, un prototipo. Me parece. Porque de ahí ya lo que viene después de estas misiones está muy relacionado a cómo se va a desarrollar la historia a futuro. Ya, entonces no. Está súper bien temas de introducción. Creo que en estas casi ya, de transmisión son 2 horas ya. Hemos podido como aclarar bastantes
posibles dudas que pudiesen tener. Preguntas súper generales, preguntas mucho más específicas con previo juego en el cuerpo como para poderles aclarar. Más spoilers, no, en realidad nos están dando spoilers, son primeras horitas de juego de muchas que se vienen, así que sí, disfruten el extracto que nos queda de transmisión. Y de ahí, apenas tengamos la reseña lista, esperemos que se puedan dar una vuelta y nos comenten en ella su experiencia también con este título. Si tienen la misma visión de Tendrá Snow cuando nos comparta sus expectativas de juego, sus conclusiones, si recomiendan el título, qué consola lo estarán jugando o lo están jugando ya. Por lo menos no, aquí lo está jugando desde PC, que esa es la visión que nos compartirá también la reseña. Sí, igual consideren que lo estoy jugando en PC, en el mismo PC que estoy streameando, entonces por eso que estoy con los aspectos gráficos medio, pero a pesar de que se ve medio, no se ve como calidad media. Nada. Diría que ya las otras calidades, porque en medio es como el segundo como selección gráfica de entre 7. Entonces sí, está después, es alto, el ultra, y después está como calidad película media, calidad película alta, calidad película ultra. ¿Y el que te deja pegado a la pared? Claro. A nivel visual y motor. Sí, y consideren que igual en las consolas, en la generación actual, que son Play 5 y Xbox Series X, puedes correrlo en calidad hasta 4K. Aquí lo estoy jugando en resolución 1080. Solo una cosa más. ¿Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa? Oh, y parece que ya estamos llegando. Bueno, de la transmisión de hoy es que nuestro proveedor de internet no nos falló. Tuvimos una transmisión bastante fluida y aún la tenemos. Se ha caído la transmisión, no ha tenido hipo, no ha estado inestable, así que también un factor súper positivo cuando queremos mostrar títulos de este peso. Sí. Como pocas veces se ha portado el internet bien. Pero para mí que nos la ha liado con Maelstrom y Militech. Está ese bot de combate, un prototipo. Los Maelstrom lo mangaron. ¿Quieren saber el próximo título que estaremos catando, que estaremos jugando en Catando Juegos? Les recomiendo que se den una vueltecita desde ya en el calendario que tenemos en el Twitch de PauaCL. En Twitch nos buscan como PauaCL. Y el pequeño spoiler de lo que veremos este próximo martes a las 9 de la noche. Martes en específico, martes 15. Sí. 15 de diciembre del 2020. Claro. Igual la próxima semana va a ser la última semana del año que vamos a estar transmitiendo martes y jueves. Porque la semana siguiente. Volviendo ahí. Sí. Porque exacto, de ahí, para la semana de Navidad y semana de Año Nuevo, estaremos transmitiendo el martes y sábado. Sí. Justamente porque el día jueves cae Nochebuena y 24, víspera de año. Y el siguiente jueves cae 31. Y. Mira. Lo puedo dar como propuesta, pero no sé si podamos realizarla. Quizás en vez de hacer una transmisión de juego, estar aprovechando la modalidad que tiene Twitch de Talk, solo conversar. Puede ser. Que puede ser, porque y ahí quizás dejar alguna webcam mientras armamos
todo lo que va a ser la cena navideña, por si nos quieren acompañar en los preparativos. Ahí van a estar viendo cómo van avanzando los procesos. A ver si nos resulta. Si no nos resulta, igual vamos a estar informando. Y por supuesto, dichas fechas, desearle que los pasen tranquilos y seguros con sus seres queridos. Nosotros pasaremos Nochebuena, Snow conmigo, con Snow. Y Taiga, que está por ahí ya Tuto, también Majo, que de hecho también está en modo Tuto, porque ustedes saben, los gatos duermen un montón, sobre todo los gatitos bebés, que duermen mucho más que los adultos. Y bueno, veamos qué resulta. Es una idea al aire, pauta en vivo. Pero hay que probar también otras modalidades que ofrece la plataforma de Twitch. Si no resulta bien, si no, tendrá nuestra linda tarjetita de felices fiestas, sí. Denlo por hecho. Ya, ahí hay enfrentamiento y se ven igual rivales que están con marcaditos con naranja. Así que ese indicador en naranja, rojo, indica si que tu equipamiento es suficiente para enfrentarlos o no. Dado que está en naranja, no es tan recomendable. Para decirle Oli un abrazo, ¿no? Sí. Abrazo, balazo, ¿no? Cuidado. Ya, aquí tengo la primera misión de, se llama La Prueba, que puedo ir directamente a reunirme con Jackie para hacer la misión, pero opcionalmente puedo llamar a la gente. Entonces voy a aprovechar de llamarla, porque posiblemente me pueda servir para la misión. Empieza diciéndome cómo has conseguido este número. Sé más que tu número. ¿Se te ha perdido alguna cosita? Tú, que se calle. Ahí. Voy a aprovechar. No me hagas esperar. No por teléfono, cara a cara. Lleguemos a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Vale. En la primera salida de Skyline en dirección al... En el canal de desagüe, bajo el paso elevado. Allí nos veremos. Ya, ahí nos vemos. Entonces, ahora que ya tengo la misión opcional y ya se refrescó, voy a aprovechar de conducir hasta allá. Bueno, aprovechando, para la gente que nos va a ver en diferido, les dejo la pregunta hecha de que si ya han tenido la oportunidad de jugar Cyberpunk, ¿cómo lo han encontrado? Ya han pasado varios días desde su lanzamiento. Sí. Y digamos que igual muchos han quedado con la expectativa realizada completamente y otros que igual han sentido de que la expectativa quizás estaban demasiado altas para el juego. Claro, como que llegaron del cielo a la tierra y no quedaron conformes. Se entiende que no todos van a estar en a gusto con el título. Nosotros aún estamos, como estamos en modo reseña, tenemos expectativas positivas, pero hay detallitos que por ahora nos tienen al debe con una evaluación final. Por lo mismo, con un par de horas no se puede hacer una reseña objetiva. Debe haber al menos, sobre todo con estos títulos tan extensos, quizás jugar 40 horas al menos. Sí, mínimo. Como para tener un peso concreto, o sea, defender tu experiencia de juego. Claro. Jugar una hora no vale la pena, 3 horas, nada. 8 horas es 8 horas aproximadamente, en los que nos comentabas que es como lo introductorio. Así que eras tú el que llamó. Antes que ya se vuelva más denso todo. Sí. Mira, para quienes nos estén viendo en diferido en YouTube, la pregunta que dejó Snow, de hecho, está fija desde los inicios del estreno, así que estamos hablando en modo futuro, pero... Y ya aprendimos ya a utilizar mejor YouTube. Así que vamos a dejar esa, o sea, queda esa pregunta hecha y fija para que nos puedan comentar en el chat. La dinámica de encuestas que probamos en noviembre, no creo que alcancemos a hacerlo con un título de los que estemos viendo puntualmente en lo que queda de 2020, así que volverá concretamente el 2021, en enero. Uh-huh.
por nuestra parte y a nivel pandemia, no creo que vacacionemos yendo una ida a la playa, sobre todo ahora que tenemos dos gatitas. Y no tenemos quien nos las pueda cuidar a las dos, porque es más complicado ahora que son dos. Continuaremos haciendo transmisiones en enero en adelante a través de Twitch de PaguaCL, YouTube PaguaCL. Y vamos a hacernos un calendario mucho más dinámico en cuanto a retransmisiones de los eventos más importantes, tanto nacionales como internacionales, que se lleven a cabo en este 2021. Somos mucho de ser espectador, disfrutar también la retransmisión de comunidades amigas e internacionales, pero es entretenido también toda la odisea que hay detrás al intentar hacer un co-streaming, así que tenemos dentro de los planes de cosas que queremos hacer y esa clase de contenido llevarla a través del fanpage de pago.cl. Así que para ir siempre como variando el tipo de contenido, pero respaldo total es a través del canal de YouTube, así que todo el streaming que realizamos en su, bueno, o al menos en su gran mayoría que estemos realizando, que realizamos en Twitch van a YouTube. Sí. En Facebook, o sea, en lo que realicemos en Facebook va a haber unos días de diferido, pero también va a llegar a YouTube. Bueno, aquí pueden ver la parte del diálogo de que lo que le estaba explicando desde el inicio es que hay elecciones o hay ciertos diálogos que se desbloquean según tu trasfondo. Y como mi trasfondo es nómada, aquí se ofreció un diálogo que está relacionado. Justamente una de las lecciones que tenía por el trasfondo es que debido a que conozco cómo realizar asaltos, permitió llegar a un trato, ya lo estoy cerrando. De que con esta información justamente va a servir para obtener cierta ayuda. Y así no voy a la misión pelada. Oh, y me pasan dinero para poder hacer, pagar. Suena bien. Me Ah. apunto. Y como buen mercenario acepto el dinero. Paga con ese chip y no tendrás que preocuparte de nada más. Miro, y dinero. Mira, y justamente esta tarjetita está encriptada, pero puedo hackearlo. Ya, si inicio, tengo 45 segundos para poder, en el fondo, resolver el puzzle. Y necesito, si completo la primera secuencia, me sirve para neutralizar el malware. Pero aparte de eso, puedo copiarlo, que me puede servir para después. ¿Prefieres ahora o después? Voy a resolverlo. Es que lo haces una sola vez. Ese es el tema. Oh. ¿Relevante ahora? Mejor guardarlo el comodín. No, sí. Voy a hacerlo y voy a aprovechar de resolver ambas secuencias al mismo tiempo. Oh, cuéntame más, querubín. Sí, es que aquí justamente para resolver este puzzle, esta matriz, tengo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 slots para resolverlo. Para resolver el primero necesito 3, ocupar 3, y para resolver el segundo necesito 4. Pero, como veo que el segundo termina en 55, me sirve para poder iniciarlo para el primero. Entonces, si hago primero la secuencia de abajo, y como termino en 55, puedo inmediatamente proseguir para intentar resolver el primero. Si me quedo sin slots en el buffer, quiere decir que obviamente no puedo resolver el puzzle. Así que por eso es mejor como pensar, sentarse a pensar para saber bien cómo resolver esta matriz. Veamos. Dado que voy a resolver el segundo, parto con BD. Después tengo que ir para abajo, BD. FF 55. Y después debo iniciar con el 55, llegar a 1C.
Y después E9. Ya, no me sirve. A ver. FF55. Pero después tengo que hacerlo desde esta matriz. Así que no puedo. Ya. 55. Después me voy a 1C. Ah, no. BD. Escojo BD. Después BD. Después FF. Después 55. Y después tengo 1C. E9. Ya. Voy a partir de aquí entonces. Entonces sería BD. BD. FF 55. Y después tengo justamente para iniciar. Así que me voy al 1C. Y E9. Y ya con eso completé ambas. Por eso es importante, si que haces hacking, entender de qué se trata. Entonces con eso aproveché de obtener el virus. ¿Qué me puede servir en un futuro? Y ahora debo completar la misión. Voy a aprovechar de llamar a mi vehículo porque puedo. Porque el juego lo permite. A ver si llega el autito. Yo pensé que le ibas a poner un nombre. Ay, justamente llegó abajo. No podía hacer de otra forma. Sí, queda abajo. Muy bien, qué lindo. Pensé que iba a llegar arriba. Claro, si yo lo llamo de abajo, llega arriba. Si yo lo llamo arriba, y abajo. Porque nada puede malir sal. Ya. Pero aquí el mapa me va indicando que basta con venirme por acá. Darme la media vuelta. Y así yo. Y ahora le tengo que ir a reunir con Jackie. Me voy por acá. Ahí ya lo veo. Ahora sí. Ya. Llegué. La moto. Y qué bonito el detalle de la moto. No sé cómo coño juntaste para esa picha, aunque fuera usada. Pues con un préstamo bien chiquito. Pero la neta vale la pena. Ahí justamente si tuviera más habilidad mecánica podría seguir con el diálogo de la moto, pero como no tengo, lo dejo hasta ahí. Bueno, Dex ya ha pagado a Maelstrom por el bot corpo. La cuestión es saber si esos girados están dispuestos a soltarlo. ¿Pago por adelantado? ¡Ah, no mames! Bueno, me vale madre. ¡Has activado el... ¿Ya lo pensaste? ¿Agua de ojo con gas? ¿Qué? Sí, agua de ojo con gas. Parece el cru. Ya. Voy a aprovechar de que como me pasaron... He llegado a un acuerdo con mi... ¿Dinerillo? Ellos pagarán la factura del bot. Voy a aprovechar de pagar con el dinero de los militares. Será como si nunca lo hubiéramos tenido. Además, quién sabe cómo acabará este lío. Ya. Estamos preparando todo para entrar a la misión. Dado que ya tengo el dinero de los militares, que me sirvió como opcional, no tuve que poner de mi parte y tampoco intenté engañarlo. Hagamos una visita a esos bastardos. Bueno... Vamos a tocar el timbre, a ver si por lo menos nos abre.
No. Oh, qué lindo. Se borró el auto. No son más que otra banda, ¿no? Fíjate en los valentinos. Se mandó un gush, ahora ya no hay auto. Ya. Paz, que sepan que aquí está. Voy a echar de llamar. ¿Vosotros quiénes sois? Queremos hablar con Royce. Nos envía Dex. Sala principal, os esperábamos. Voy a echar de ir recolectando. Que hay... aquí este abajo. Chico, pero pues como que le faltan unas plantillitas, ¿no? Órale. Ahí arriba veo una, un maletín. Oye, ¿qué había dentro? Un camión de Militech. No sé qué buscaba con eso. Te chingaron unas cuantas cajitas. Aquí también hay otro de estos. El pinchito. Aquí no hay nada. Voy a ver por acá. Creo que es la primera vez que veo tanta seguridad en una fábrica de papel. Aquí, por el copo robado, será. O se lo habrán dejado caer como los gusanos en la carne podrida. ¿Sabes algo de su jefe, tal Royce? Dex lo mencionó. Dijo que era especialito. Aprovecha de abrir. Ya voy. Aprovecho de ir recolectando por mientras, porque hay hartas cajas. Si hay hartas cajas, quiere decir algo. Otro pinchito. Ahí se cierra el ascensor. Más recuerda que es un pinche territorio. ¿Qué coño queréis? Tenéis un bot, modelo MT0D12. Se llama Cabeza Plana. ¿Eh? ¿A ti qué coño te importa? Represento a un tipo que pagó a Brick por él. Solo vengo a recogerlo. Si hace falta, puedo hablar directamente con Royce. No, hablarás conmigo. Soy Dum Dum. Dun dun. Al sofá, sentaditos. Vamos a sentarnos al sofá. Ok, sentadito. Tú, gilipollas, también va por ti. Así estoy bien. ¿De verdad es tan difícil? ¡Pon el puto culo en el puto sofá! Cómo se calienta la cosa. Estaba deseando que dijeras eso. Siéntate antes de que te meta una bala en la mocha. Jack, siéntate. Mejor lo calmo antes de que... antes de que se caldee la cosa. Colega. Venga, alegra esa cara. Dale un chute. ¿Y eso? ¿Qué es? Sin tengo. Esa madre pega bien duro. Es un subidón, tío. Tienes que probarlo. Venga, no lo entiendo. No pierdo nada. Mejor. Ahora podemos hablar. Y yeah, ahí llegó la cajita que necesitábamos. Aquí está. Cabeza plana. Modelo MT0D12. Militech no vendrá por él. Galardet, pueden intentarlo si quieren. Con nuestro software le hemos quitado el número de serie y los controles de acceso. Cuando sea tuyo, es tuyo. Ah, muy bien. Ya, voy a aprovechar de que lo enseñe entonces.
quiero verlo. Como quieras. Esta cosa es la leche. Armadura de camuflaje termo-óptico y dinámico. Inmersión cognitiva completa. Y se prendió solamente uno. Oh. Super maqueado. Tiene accionadores experimentales de composito, Kevlar, vanadio, titanio. Y mira esto. Un enlace completamente integrado. Así que cuando la araña sube por las paredes y se cuelga de... Como no pares, te vas a atragantar. Oh, si tenemos una mecánica también, nos podría servir. Sí, nos lo quedamos. De coña, claro, sí. Dame la pasta. La tiene Brick, ya está pagado. ¡Ah! ¿Cómo se caldea la cosa? Oh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que le den. Haremos otro trato. Uy, casi. ¿Pau? ¿O intento...? Ay. Voy a ver si es que lo puedo. Sí, pero qué lindo que tiene. Sí. ¿Quieres hacernos un descuento? Uno guapo. ¿Un descuento? No, joder. ¿Sabes? Aún no has dicho. Mía, ni para quién trabajas. Parece que la vendí. Dexter de Sol. Ya está dicho. ¿Esta no era la decisión? No se lo metí. Voy a echarle a sacar el arma. Les mando saludos, pendejos. Comenzamos con el Dramón Dramón. Sí. Ya, mejor pago. ¿Para qué vamos a recurrir a la violencia? Va a aplicar la bip bip. Sí. Por vosotros. Y están cerca. El credit chip tenía. Como desactivé el virus, entrego la información porque diciendo ya no tengo nada que perder. ¿Y esto por qué? Porque yo creo que si habrán visto los streams dedicados de Cyberpunk. Estos extractos ya estaban disponibles. Sí, pero nosotros cambiamos un poquito el diálogo. ¿Por qué? Debido a que estaba con el virus, no lo habían desactivado. Cuando ellos pasan la tarjeta, explota todo el laboratorio. Pero en este caso lo desactivamos, así que ya aquí hay un cambio. Justamente ya no es culpa nuestra de que el laboratorio explote. No, ya es un tercero derechamente. Sí. Ahí, ¿qué va a pasar? Y tú, coge el puto bot y lárgate de mi fábrica. Ok. Bueno, matanga. Si la habéis jugado, vais a conocer nuestra picadora. Tenemos lo que queríamos. Déjale. Ya. ¿Sabes por casualidad cuál es el nivel máximo? No, no sé todavía. Esos detallitos los vamos a informar después. Sí. La reseña, así que. ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Joder! ¡Trump! ¡Oh! ¡Ah! Parece que como no resultó el trato, vinieron a invadir. Así que ya no es como que salgo y pasa todo como si nada. Sino que derechamente tengo que enfrentarme a los militares. ¿Más que tenga que recoger por acá? No, parece que no, no. No, aquí está cerrado. ¿Ya looteaste todo? Sí. Así que, vámonos. Uf. ¡Venga, vamos! Ay, y Dundun nos lleva de camino.
Muy bien. ¿Cuánto más tengo que esperar? ¡Venga, deprisa! ¿Por qué nos echas la mano? No lo hago. Me ayudo a mí mismo. En cuanto empiecen los tiros, tengo dos tianes con patas al lado. ¡Oh! Aprovecho de ahí de recolectar algunas cosas. Y ahí está el prefecto. Voy a aprovechar de aquí de distraer a los enemigos. Aprovechando que como ya tenía equipado alguna de las armas, estaba pensando de que ya estaba listo para el combate. Voy a aprovechar de tirar una granada, a ver. Parece que no alcancé a equiparme la granada. Bueno, pues. Ah, no, pero si están. A ver. Bueno, aquí no tengo todavía los chips suficientes, la RAM suficiente para poder reducirlos. Echar acá. A ver si lo puedo pillar de improviso. Estoy en cero, voy a recargar. Y está justamente ahí. Hola. La manzaca. La media voladita. Ya, ahí está reducido. Oh. Justo había una escondida. ¿Ahí hay alguien? Voy a aprovechar de desactivarlo entonces. Cuidado, si me aporto un pelo del láser me hace picadillo. ¿No lo puedo desarmar? No lo puedo desarmar. Me falta RAM. ¿Sabes a quién estás chingando? Voy a ver si dentro de los puntos que tengo para distribuir, voy a subir un poco la habilidad técnica. O subo el temple. Voy a subir temple. Ya voy a subir uno ahí. Y de acá, aprovechando que me quedan algunos puntitos, a ver, inmunidad a todo el efecto de la granada. Avisible radio de explosión. Luego el daño por explosiones. No. Inventario. Tengo algo para. Aprovecho aquí. Ahí sí. Mejorando la visión. Pero necesito ver si tengo algo que pueda recuperar RAM. Cierre de movimiento. Para mejorar salud. Salud, aguante, estado alimentado, hidratado, aumento de un 10% al aguante máximo.
Porque no se fue de combate. Está hidratado. No, parece que no. No, Aldebaran acaba de sumarse a la transmisión y mandó un mensajito, te dice, buenas choro, besitos. Oh, qué buena, saludo Aldebaran. Tantas lunas. Sí. Estamos aprovechando de jugar Cyberpunk 2077, porque ya se nos viene. Después del 2020, el 2077 es lo mejor. Uf, no tengo para recuperar RAM. Changos. Vamos, 2 horas y algo de transmisión ya. A la mala nomás. Morisí. Voy a aprovechar de cargar el último punto de control y voy a tratar de ahorrar RAM. Veamos en qué punto quedo guardado. Sí, está al lado de la esquina del 2077. Ya, justamente. Si recuerda que el 2020 nunca fue. Ah, claro. Ese pendejo no tiene chance. Vamos a aprovechar acá. Hijo de puta. Ya, dije que iba a ahorrar RAM. Sí, voy a ahorrar RAM. Me va a servir para avanzar en esa parte. Damas y caballeros, con ustedes Jackie Wells. Ya, ahí sí tengo la granada. Sí, pero qué bello panorama ya. Sí, obvio, sí. Sí quedó la escoba cuando llegaron todos los militares. ¿Tú vienes por la tarde? Sí. Tengo suelo. Me quedan 200 balas, así que... Bien. Recuerden para todos quienes nos están viendo a través de Twitch, como también diferido a través de YouTube, que estas transmisiones siempre las respaldamos en el canal de YouTube de PauACL. Tenemos un setlist llamado Catando Juegos, donde contando este capítulo ya llevaríamos el 16avo desde que retomamos Twitch. Sí, así es. Muchas gracias también por irnos apoyando en todo este tiempo. Sí, agradece muchito a quienes ya nos han acompañado más de una oportunidad, a quienes han compartido la transmisión, a quienes nos comentan, no en Twitch, sino que también nos comentan en YouTube, sobre todo las dinámicas que estamos de a poco implementando, así que de a poco se va puliendo y a pura constancia nomás. Oye, Aldebaran nos tiene una pregunta. Si hemos pillado algún drama de optimización. La gente se queja de eso en los posts que ha estado revisando. Mira, hasta el momento estamos nosotros jugando en calidad media y no hemos tenido muchos problemas. Sí, lo estamos jugando en PC. Yo he tratado de configurar a manito la cosa y por lo menos ha funcionado bastante bien. Con la configuración por defecto, que justamente la que tuvimos inicialmente sí se lagueaba un poco, pero porque estaba todo en calidad alta, calidad película, y nos estábamos jugando en 4K, pero sí se veía bastante raro. Pero echándole manito, como que no tuvimos más mayores dramas. Vamos a desactivar. Y ahora que tengo la RAM suficiente, lo voy a desactivar. Consulta Aldebaran, ¿has podido jugar Cyberpunk? ¿O te interesa adquirir el título próximamente? Joder, relajaos, ¿vale? Os lo devolveré. Pero ahora me pilláis en un mal momento. Ah, que sí, joder.
saberlos. Os cubriré las espaldas. Ya, bacán. Entonces ya teniéndolo ahí, me sirve para una futura misión, para que me cubra las espaldas. Y vamos a aprovechar acá. Sigamos por mientras. Se va a armar. Aquí tengo que seguir aplicando limpieza. Voy a aprovechar de marcar los enemigos para tenerlo a mano. Ahí hay una cámara. Ahí también hay un enemigo. Ahí hay otro. No, ese sirve para hackear. Y eso, ya. Ahí tengo los enemigos marcados para que no se me pierdan. Porque sí, puedo marcar los enemigos también. Ya, no tengo suficiente para desactivarlo, así que voy a tener que echármelo nomás la cámara. Oh, ya. Ahí vi dónde está el enemigo. Ahí. Oh. Oh, no, Streamlabs baneó al de Barán por 30 segundos. Parece que eran muchos mensajes seguidos. Sí, todavía estamos configurando el bot. El bot hizo estragos, el bot no está ayudando. Creo que está siendo influenciado por Cyberpunk. Está revelando. Esto no debería. Esto es malo. Sí. Pucha. Vamos a ver cómo configuramos bien eso. Estoy tocado. Ah, recuperarme. Ahí sí. Aldebaran nos responde, me dice el chat me expulsó por un rato. sí, recién nos fijamos también que hizo estragos. No es porque el bot Streamlabs. No sé qué pasa. Lo siento mucho por la situación. Vamos a pegarle su retoque para que no haga estragos. No responde a la consulta. Le había consultado si tenía pensado adquirir el juego o si lo había jugado. Me dice que... pero sí, creo que podría comprarlo con el 10%. Ah, está bien. Es como botar un comentario en Facebook. Está el tiro baneado. Sí, pero te banea por menos tiempo que Facebook. Son cosas que tenemos que pulir, pero no pensábamos que iba a ser una reacción así. Detalles. Nos da susto. Sí, ya. Punto para ti. Voy a ver si que puedo. Bueno, Aldebaran, aprovecho de seguirte consultando. Ya que tienes pensado adquirir título, ¿en qué plataforma quieres jugarlo? ¿En PC o en alguna consola? Al menos acá con Snow estamos bastante conformes con la versión para PC. Si es por recomendar en alguna plataforma en específico, se puede para quienes también tengan un PC que corra media alta, también ¿sí? Recomendamos PC. Sí, porque yo sé que la versión de consola, por lo menos la de Play 4 y Xbox One, corren más o menos. De ahí, ojalá que un parche futuro lo arregle. Sí. Dice PC todo el rato, las consolas no son lo de Aldebaran. No perdía nada con preguntar. Pero muchas gracias por la sinceridad también. De ahí, está por la cámara. Eso es.
Está arriba. No, me quedé sin balas, no puede ser. Oye, 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 recarga. Va. Ah, ya. Ahí ha muerto. Aprovecho de revisar el inventario. Claro, no tenía nada equipado. Ya. Escopeta al tiro. Pistola. Y vámonos por una metraca buena. Creo que sí, es el mejor. Ya. Se acabó el juego. Es justamente munición. Ya, por lo menos ahí tengo un poquito más. No sé, Aldebarán, si es un bug con los personajes principales o con quienes interactúas. Pero hablábamos inicialmente de eso con Snow, que tienes la modalidad de poder ver así cueros en buen chileno en pelota. Los desnudos correspondientes, por si ya no me entienden. como también dejar los modos de streaming a quienes generan este... ¡Ay! No sé si escuchó un gatito. Para quienes generan... quieren generar transmisiones de este título en plataformas digitales y no tengan problemas con... que bajen el juego porque censura. También está dicha modalidad donde a los personajes se les dejan ropa interior y cosas así. Sí, con respecto a justamente este punto, en la versión de PC, por lo menos, por defecto, las censuras vienen desbloqueadas, es decir, vienen sin censura. Dice, sí, cuando tú personalizas a tu personaje se ven las partes íntimas. Sin embargo, tú puedes bloquear esta opción si tú quieres, justamente por si estás pensando hacer streaming o demás, porque obviamente contenido de adultos. Claro, tiene un modo coqueto. Y eso también va con el audio. Voy a tener que hacer cambio más. Sí, eso estábamos hablando porque van a haber situaciones donde estarás conduciendo vehículos y como buena modalidad te da la opción de escuchar música de estaciones de radio. Entonces también está la opción de eso, dejarlo mudito, en silencio, para no te bajen el stream ni el video porque salió una música licenciada. Se pueden tomar esas dichas precauciones, no es que necesariamente sea un bug, para poder activar o desactivar esas alternativas. Ay, no sé si se escucha tan fuerte porque ¿qué? Tenemos una gatita pequeña. Y a nosotros nos dijeron cuando entregaron esta gatita porque la adoptamos. No, sí, ella es súper tímida. Ha llorado como nunca. Fuertísimo. No hay problema. Aunque tenga el sueño liviano, sí, pero... No, pero aún así lloró más para cuando hicimos la retransmisión de Tiki Makurs. Ahora estaba igual, sí, más tranquilita. Y fue el jueves caótico, o sea, estábamos contra el tiempo intentando sacar un co-streaming del evento. Primera vez, estábamos entusiasmados y todo, cansados por la jornada. Se coordinó justo para ese día que nos pudiesen entregar a la gatita. Y se ocultó cerca mío, pero no visible. Entonces, aprenderás que el streaming duró cuatro horas más o menos. Sí. Oyó esas cuatro horas y no entiendo cómo no quedó cansada en ese momento, afónica, que grita súper fuerte. Y en pocos días más recién va a cumplir los dos meses, así que es... Tita guaguita. Sí. Sí, completamente. Nos dice que... Ah, espérate, es que está respondiendo lo más arriba. Que amable el juego para streamer, sí. Se agradece mucho.
Lo que no me quedó muy claro, Snow, fue cuando estábamos hablando de las opciones para daltonismo. No me quedó claro si estaba en opciones gráficas. Sí. Regularizar eso, porque ya se está implementando en varios títulos. Claro, justamente viene un modo para el daltonismo. No sabemos para cuántos niveles, porque hay algunos juegos que traen justamente distintos niveles de daltonismo. Y se está volviendo ya como un nuevo estándar, podríamos decir. Sí. Está mucho para que ya se haya algo más que implementado, pero este título sí lo tiene, entonces eso también es un plus. Y sobre... sí. Gatita se llama Majo. Voy a escribir aprovechando. Lo admito, no esperaba verte por aquí. Te han seguido, pero sé que Ya. lo pillan los amigos. La gente de Y Estambul está en es un japonés, monstruo significa brujita. inteligente. Perdió los nervios. Pensó que te habías aliado con Maelstrom, le dio al gran Yo creo que botón nos va a meter demasiado harta cháchara a medida que vaya tarde. creciendo. Cuando no sabes Sí. qué hacer, ¿por qué no ordenar un asalto abierto contra una fábrica? Creo que eso lo resume todo. Yo me aseguré de que si Mi amorcito de vuelta. Los asuntos con Maelstrom raramente acaban bien, ¿eh? Ya, vamos a ver qué quiere. ¿Qué haces aquí? Bueno, Ay, al fin aún pudimos no completar sé la quién misión de es el Taka, tonto. digo. Esperaba que Maelstrom pudiera. Pero si se Mando dan el frescor cuenta, de la sí. noche. Pues si Porque se soy dan un cuenta, verdadero aquí ya hay un giro con respecto a lo que se veían en otro stream, por sobre todo el de ejemplo que dieron durante la transmisión de la E3, dedicado a Cyberpunk. En esta misión. Pensé que no saldríamos enteritos. Justamente había explotado y nosotros salimos porque ya estaba todo limpio y aquí en vez de eso fue un ataque. Entonces, esos son como los giros que va teniendo finalmente. Hola. Buen equipo, Jack. Si puedes ir resolviendo Nuevos. dichos Tengo puzzles en los amigos, momentos pero no me cruciales, arrepiento de haber cambiado mi vida. ahí vas viendo el verdadero giro de la historia. Sí. Llama a Dex y dile que tenemos su juguetito y que después vamos a empedarnos al Afterlife. Ahí luego, V. Aparte de esta transmisión, Snow, tú has jugado ya más de 10 horas de juego en la versión para reseña, ¿cierto? Sí. Tengo el bot. Y hay muchísimas horas por continuar, ¿Algún problema? también ¿Y qué hay de leyendo Royce? por ahí, por allá. Claro, ¿cómo lo Eh, olvidas? A Royce le importaba una mierda entrar en más de ese algún equipo. medio y Sí, creador de ¿cómo lo contenido olvidas? ha dicho que Controlábamos. Me reuní con Stout, al llegaba menos ha seguro. jugado 170 horas, Estaba al allí. menos, y no lleva ni las Me tres dio el cuartas chip con partes. la pasta para Maelstrom. Avisé a Royce Sí, y tiene para... contenido para rato, sobre todo con las misiones secundarias. Sí, es Con súper, muy extenso al ser un Sigue mundo tan pendiente. abierto. Y eso también es Esa como reunión la estuvo muy delicia lejos de este de tipo pensar que el de género. buen chip Claro. parece estar esperando en el ISS. Sobre todo eres de los que te encanta explorar, hacer las misiones secundarias, que eso es lo que te hace eterno la experiencia muchas veces. A veces hay ciertas misiones que son, o sea, las secundarias, no de las principales, que son necesarias, pero hay otras que no. O sea, si necesitas, ya tienes lo suficiente, ir adelante con el trama principal. Claro. Pero las secundarias son como para equiparar un poco tu equipamiento, los puntos de ahí para aumentar habilidades. Sí, principalmente se ocupa para lootear, para ir mejorando los atributos, para realizar más rápido o más fácil las misiones principales. Aún así, al ser bastante vasto este juego, te vas a ir dando cuenta de que realizar misiones secundarias sí vale la pena, no comparado con otros títulos de mundo abierto, donde las misiones secundarias se pueden inclusive obviar. Me pasó mucho con Assassins, que cuando tuvimos la reseña, de que muchas de las misiones secundarias, si la hacía, era porque quería ver si podíamos sacar recompensa o algo así, pero a la larga podías completar el juego con solamente misiones principales. Unas cuantas secundarias, o sea, Sí, no todas. sí, sí, porque lamentablemente hubieron muchas misiones secundarias del juego que, aparte de ser repetitivas,
casi eran obligatorias, entonces como que no me gusta ese tipo de mecánicas que te fuercen a hacer las misiones secundarias porque sí. Te imponen derechamente. Claro. En Phoenix pasó una situación contraria, de que justamente las misiones secundarias sí eran opcionales, pero sí ayudaban bastante para mejorar tus atributos. Y el Cyberpunk también es así, pero aquí son tantas misiones secundarias que, tal como lo decía durante la transmisión, muchas de estas misiones secundarias, a pesar de que son repetitivas, dependen del contexto que tú estás desarrollando la misión. Porque inclusive, aunque son bastante similares estas misiones secundarias, porque desbloqueaste, no sé, como de una misión se generan diversas ramas para poder realizar misiones, sí tienen ciertos aspectos cada una de estas que la hacen diferentes, y por lo tanto igual se siente fresco hacerlas. ¿En este momento estás conforme con la experiencia de juego en cuanto a no tener el repetitivo rutinario, sino que pequeñas variaciones que ya hay hacen la gran diferencia? Claro. Aquí justamente el vehículo explotó. Bien. Voy a mejor llamarlo desde acá. Porque allá ya explotó y no puedo utilizar el vehículo. Ahí sí. Ay, qué bonito, está todo reventado. Ya voy a avanzar un poquito más, pero ya no hemos pasado del tiempo, ya son 3 horas. Ya nos pasamos del usual. O sea, la idea de Catando Juegos es jugar al menos las 2 primeras horas de los títulos que encontramos en ofertas, gratis, principalmente también para fomentarles a ustedes a que puedan descargarlo y probarlo. Y por supuesto, gracias a los publishers, tener la oportunidad, además de acceder a estos títulos, con el compromiso obviamente de tenerles para ustedes una reseña lo más completa posible. Claro. Por lo general, sí, son 2 horas de transmisión. A menos que estemos súper pegados o de verdad estemos muy manco y no podamos pasar cierta parte para grabar. Pasó con Minecraft Dungeons. Sobre todo que salió un tercer DLC. ¿Recuerdan que les dije que iba a hacer un streaming con los DLC? Bueno, voy a tener que hacer por partes eso. Pero eso ya son sus compromisos para el 2021. Posiblemente veamos un DLC por mes. Así tengo nuevamente la experiencia de poderlo dar vuelta. Guardar. No sufrir el no guardado correspondiente. Poderle contarles novedades, porque igual el título lo siguen potenciando y eso es súper bueno para la comunidad en Minecraft, sobre todo para quienes les gustan más calabozos y no tanto construir o solamente sobrevivir. Claro. Tengo a la gatita atrás mío y no la logro ver porque es tan oscura. Negrita su pelaje. Sí. Se esconde y no la podemos ver porque está todo oscuro. Prohibido aparcar. Igual, eso es lo otro, que igual seleccionando en español salen textos que tanto en español. Como solamente los diálogos. Claro. Sino que hay partes que están en español, otra parte que obviamente están en inglés porque son gráficas. Pero aún así es bastante interesante que tengan igual algunos de esos detalles puestos. Bueno, ampliar el espectro, no solamente diálogo o menú. Sí. Lo que la experiencia de entender qué dice tal cartel, tal accionar.
venta de drogas y manos quietas. Si alguien te llama la atención, no te pones en plan. Vamos a saltarnos el diálogo. ¿De verdad te pásalo bien, campeón? Vamos a apurar un poquito, ¿no? ¡Qué maravilla! No necesariamente con un botón de saltar diálogo, sino que vas como avanzando a nivel. Así. Me llamo V. Bueno, V, es un placer. Yo soy Mateo. Mateo. El club es grande. Mateo, todo bien. Lo estaba esperando. Os. Evelyn Park. Sabía que. Benson, es el único tequila que me da. ¿Cómo lo sabías? Me gusta saberlo todo de la gente con la que trabajo. O quizás solo ha sido suerte. Y estoy embriagado. ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Alguna razón? Ahí me aproveché de, como tenía los atributos necesarios, creo que era en... Me lo tomaré como un cumplido. Venga, conozco un sitio donde hablar sin oídos indiscretos. ¿En concentración? Es que podía desbloquear ese diálogo. Ya. Ya no está solicitando amor. Sí, no está diciendo si hasta cuándo, o sea, no son horas. Sí. El horario de ver One Piece. Oye, sí, ya es tarde. Dexter te ha puesto por las. Bueno, también entre comillas parte consecuencia de que a contar de diciembre comenzamos más tarde las transmisiones porque calor y imprevistos de pegas. Soy el mejor. Bien. Por cierto, quienes no están enterados a través de Twitch de Pau ACL, comenzamos catando juegos desde las 9 de la noche horario Chile. Vaya. Tú se llama Reli, pero es de Arasaki. Voy a apurar un poquito para que justamente podamos abarcar esta parte de la misión. ¿Y dónde? Así que para la gente que quiera ver la historia, mejor que lo disfruten con el título completo. Claro. Esperamos que este stream les haya ayudado a decidirse, quienes aún tenían como dudas si adquirir o no el título, como también asegurarse en qué plataforma les gustaría disfrutarlo más. Son de consolas, si tienen un PC que les pueda correr una calidad media alta de preferencia para tener una grata experiencia. ¿Y de qué coño me va a servir? Necesito datos, no. Bueno, si son creadores de contenido o streamers en alguna de las plataformas las más recurrentes como Facebook Gaming, Twitch, YouTube, entre otros. También sepan que está la modalidad para streamers para no tengan dramas con música de derechos de autor, con censura, para que no les bajen el contenido y pueden de todas maneras compartir su experiencia de juego. Claro, o sea, al final la idea es que puedan disfrutar sin problemas del título. Sobre todo que tanto por ser contenido poco orientado a adultos, que tenga algunas imágenes explícitas y también que tenga música con copyright, puede darle más de algún problema para transmitir. Sí. Solo negocios. Supongo que a los dos nos conviene. Veamos esa neurodanza. Mira, Levaran dice que miró igual que está tanto en Steam como en GOG y eso lo encontró bonito. Sí, en otro caso lo conseguimos en GOG. Así que tenemos a libre disposición el juego. Y por lo mismo está todo desbloqueado. Así, sin drama.
Pero es una MOX, no una nueva incorporación. Pero claro, están disponibles en ambas plataformas. Así que sé bueno. Ve pisando huevos y cuidadito con lo que dices. Y obviamente está disponible en GOG porque es la GOG es de CD Projekt Red. Que son justamente los desarrolladores de juego. Así que es un plus. ¿Y? Hey, ¿qué onda? Así que para quienes quieren probarlo en consola, porque también le hemos dado mucho amor a lo que es PC, se entiende también que no está para decidir tantas opciones ni con el 10% porque también hay prioridades en otras cosas. Les recomendamos que esperen un poquito a las actualizaciones para consolas de Xbox One y PlayStation 4, o si ya ordenaron para las próximas llegadas de PlayStation 5 y Xbox Series X. Aprovechen derechamente la calidad de nueva generación de consolas. Claro. Que ahí está mucho más pulido, más pulcro. Y siento que aún así quizás no le sacaron el máximo provecho a dichas consolas. El territorio nuevo, territorio inexplorable para muchos desarrolladores también. Ojalá ver en estos años donde se vayan posicionando más estas consolas en específico, no solamente lo que hemos visto en trailers como simple cinemática, sino que de verdad ya sea calidad de gameplay. Pues dale. Ya. Por lo menos alcanzamos a llegar a la parte que me interesaba. El plan es fácil. No hagas nada raro. Bueno, ese detalle no está mal volverlo a aclarar para quienes no se hayan enganchado hasta hace poquito. También está la modalidad de ir avanzando los diálogos. Tú me dijiste que hay más de una opción. Sí, de que tienes diversas formas de saltarte los diálogos. Por ahora solamente lo tenemos en línea a línea para irlo controlando. Pero si deseas saltarte completamente los diálogos, también está disponible. Hay gente que prefiere más pasar a la acción. Pero no mucho texto. Sí. Pero si lo mantienes controlado, por lo menos ahí vas viendo. Ya. Esta es la parte que me interesa saber para poder concretar dicha misión. Respira lento y profundo. Tus niveles de adrenalina y cortisol se dispararon, pero eso te activó los bloqueadores hormonales. Vamos a soltarlo. Estarás. Bueno, como esto es Cyberpunk, esto es un aspecto interesante del juego. De que igual tiene algunas partes que son como onda de revisión de video y por lo tanto tienes que investigar. Justamente se llama modo análisis de las cosas que quedaron guardadas. Me pareció bastante interesante mencionarlo porque hay algunas misiones, por lo menos del primer arco y parte del segundo, que vas a ocupar este modo. Que vas como viendo, bajo una perspectiva de simulación, algunas cosas que van pasando. Y ahí justamente dice que puedo acelerar o rebobinar. Y ahí está también. Voy a aprovechar de avanzar. Puedo reiniciar. Esta es la parte divertida. Esta es la razón por la que estás aquí. En el modo análisis puedes ver e incluso escanear detalles del entorno que grabó la neuro.
Un gran detalle a resaltar, el desarrollador CD Projekt ya ha recuperado todo lo que es gastos de desarrollo y marketing de Cyberpunk 2077. Como se dice, lo demás ya es ganancia. Sí, sí, como era un título bastante esperado. Y se realizó, se hizo buena publicidad, harto hype. Hubo en su momento porque retrasos, pero entendible, situaciones. Pero sigue siendo uno de los más esperados. Y qué bueno que salió antes que cerráramos el año también. Sí. Ahí está. Inténtalo ahora. Muy bien. Ahora puedes ver varios sonidos distintivos en la tienda. Elige uno y enfócate en él. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Malditas pendejas! Pues qué provisiones. Yo me encargo de la caca. ¿Por qué no me chupas la verga? ¿Tans? ¿Qué tal? Alucinante. ¿En serio? Es como si todo pasara justo al lado. Así funcionan los implantes de grabación de la neuro. Captan todos los elementos del entorno. Luego, un editor los modifica y los hace resaltar. Sigue este aspecto de que vayas como explorando situaciones o escenarios lo encontré interesante. Porque son como cosas que pueden darse en la realidad actual. De que a partir de la información que se tiene y complementando con inteligencia artificial y demás, vayas como obteniendo pistas para investigación. Claro. A veces se pueden analizar capas extra en lo bruto, cosas que captó el cyberware. Decía e instantáneas, me habían automuteado. Ya. Yeah. Hola, mazo. Esperemos a que este tipo golpee al idiota del mostrador. ¡Os quiero ver besando al suelo! También puedes escanear personas. Acércate a esa chica herida e intenta escanearla. Llegamos con algo más. Salta la parte en la que le meten un plomazo a nuestro artista. ¡Ya! ¡O te juro por Dios que te reviento! ¡Eso ya! ¡O te vuelo la cabeza! ¿Lo ves? Le metieron un plomazo y ni siquiera se lo esperaba. Pero tú sí, aquí viene mi parte favorita del juego. ¿Ves eso que parpadea en la entrada? Es una cámara de seguridad. Seguro que capturó a nuestro tirador. Lo verás en un segundo. La cámara envía la imagen a la pantalla detrás del empleado. Regresa. Comento que la gatita guagua está detrás mío. Y tuvo un reencuentro con la gatita, la Player One, la Taiga. Ya. Se saludaron nuevamente, está en el proceso de saludo. Otra vez. Está súper bien eso, prefiero que se saluden a que se... se estén ahí... dando y no consejo. Lucha a muerte con maullidos. Fanáticos de la neuro pagarían una fortuna por ver una muerte de verdad. En fin, si viste suficiente, pues ya llégale. Increíble, ¿no? Es una pena que las neuros que hacemos solo sirvan para hacerse una pinche paja. En fin, ¿todo listo para ver tu grabación? No sé. Vamos a hacer una pausa. Todavía me siento como ese tío cuando no puedo más. V, no tenemos tiempo. Aguanta, por favor. Vale, vale. Adelante. Necesito que T-Bag se conecte. Ah, chinga, chinga. ¿Quién? Una Netrunner de mi equipo, especialista en seguridad. Ella me dirá qué tengo que buscar. No es un problema, ¿verdad? Pues sí, es un problema. No es lo que acordamos, Ed. Evelyn,
Sin T-Bag no voy a poder sacar. Aprovechamos de recordarles que esta transmisión y todas las de recepción de Catando Juegos se streameamos en Twitch y quedan también disponibles en YouTube. Así es. Con preguntas destacadas para que nos comenten dudas, consultas, experiencias y proyecciones con Cyberpunk, en este caso Cyberpunk 2077. Sí. Oye, de todas formas ya vamos a terminar. Porque esta parte igual ya empieza a como dar indicio del cierre del primer arco. De ahí pasan situaciones que dan penita y demás. Spoiler. Sí. No, pero está bien. La idea es mostrarlo justo. Sí, ya con 3 horas se pueden dar una idea del juego completo. Exacto. Porque, insisto, es bien amplio y hemos solamente tenido 3 horas de las misiones principales y casi nada de las secundarias. Pero si se dan una vueltita o se dedican a investigar un poco más, se dan cuenta de que hay demasiadas misiones secundarias. Es más, nosotros desarrollamos en el periodo que estuvimos viendo para la reseña unas 7 u 8 misiones secundarias, pero eso hizo de que el juego se alargara de, no sé, 4 a 8 horas. Nada, en realidad. Sí. Así que sí, contenido por montones, bastante recomendado. Por supuesto, disfrútenlo de sus tiempos, no se maten jugando, se entiende el hype. Pero tranquilidad, aprovechen estos tiempos muertos, entre comillas, de pandemia. No se puede salir mucho los fines de semana porque pandemia. Sí. es un título que te va a dar una experiencia bastante gratificante. Sí. Y de pocos que pueden englobar tan profundamente lo que es el género de Cyberpunk. Sí. Bueno, vamos a dejar hasta acá la transmisión de Catando Juegos, porque ya estamos cerca de cumplir 3 horas y media. Fue bastante tiempo dedicado, pero sobre todo porque ya, insisto, esto ya da para varios minutos más, están investigando. Insisto, son aspectos que son bastante rescatables del juego, sobre todo porque justamente Cyberpunk, pero son situaciones que se dan en la actualidad. Pensado de que esto viene de los años 80 y cada vez se siente más vigente. Pero más allá de eso, te da de que el juego tiene muchas aristas para poder explorar y seguir investigando. Aparte los múltiples finales que va a tener, si no va a tener el bueno y el malo, no, cielo. Sí, ahí vamos a seguir jugando durante estas semanitas para poder tratar de completarlo o bien dar indicios de cómo se puede desarrollando. Pero sí de que por lo menos cada decisión puede afectar en cómo se va desarrollando la trama. Hay algunas misiones que son bien pequeñas y que solamente afectan las misiones. Y otras decisiones que quizás pueden generar un alto impacto. Estamos todavía viendo de ello. Y obviamente también a medida que las semanas pasan se van a ir aclarando esas situaciones. Pero, tal como dije, este título da para mucho. ¿Tiene aspecto para mejorar? Sí. Yo dije en un inicio que el modo del combate, por lo menos de cuerpo a cuerpo, se siente un poquito tosco comparado con otros títulos. Pero el tema de el shooter, por lo menos el tema del hacking y la parte de los pulls y demás, está bien pulido, bien desarrollado y no se siente tedioso hacerlas. También hay algunas bugs que durante la transmisión lo estoy moviendo. Algunas eran bastante obvias, otras no tanto. ¿Tú las viste previamente? Sí. Otra, y insisto, algunas de ellas dan risa que sucedan y otras son molestas, por ejemplo, que durante un momento no pude cambiar la cámara del vehículo y después pude hacerlo. Claro, en vez de verlo
solo una vista, sino que te da la opción por comando de cambiarla. Sí. Así que por esa parte todavía falta bastante por pulir. Esperamos que las actualizaciones hagan lo suyo. Sí. Pero por lo menos la edición de PC es mucho más estable por lo que nosotros tuvimos la oportunidad de estar probando comparado con consolas, por lo que hemos leído. Así que por ahora les recomendamos de que si pueden, obtengan la versión de PC. Caso contrario, y si tienen la oportunidad, obtengan las versiones de consolas de la última generación. No de la edición anterior, porque todavía están con fallas. Y creo que fue lo justamente estos meses que tuvieron de atraso, fue porque se iban a dedicar a realizar optimizaciones para esas consolas. Así que igual es un punto a considerar si es que quieren disfrutar el juego. Porque Cyberpunk, por lo menos, sentimos de que se instala como una vara de medir para lo que se viene tanto de juegos como también de aspectos gráficos. Pero claro, es algo que el tiempo no más lo dirá. Nosotros, por lo menos nuestra predicción es que sí, va a ser así. Pero paciencia, paciencia. Sí, el título recién salió este jueves, o sea, esta semana en realidad. Algunos antes, para otros no tanto. Nosotros lo podemos disfrutar día 1 y vamos de poquito a poquito de acuerdo a los tiempos disponibles en realidad. No vamos a estar ahí una semana sin dormir por sacarlo, pero jugarlo a conciencia. Sí. Y como siempre resaltando los hitos más importantes, pros y los contras, y esperamos tanto en este extracto que va a estar disponible en la reseña de Catando Juegos como en el escrito próximamente en el portal, les agrade la visión que tendremos ya más amplia de lo jugado en Cyberpunk 2077, como también siempre bienvenidos sus comentarios, nos cuenten también sus perspectivas y poder tener entretenido debate también. Sí. Bueno, y con esto damos cierre oficialmente a esta transmisión de Catando Juegos. Muchas gracias por vernos, si es que estuviste en Twitch. Y obviamente, si es que estás en YouTube, aprovecha de dejar tus comentarios para saber si es que te gustó el juego, si es que, tal como hicimos la pregunta, tienes ya Cyberpunk, para también tener tus impresiones. Recuerda visitar www.paua.cl, donde podrás leer información, reseñas, noticias, entre otras cosas interesantes, y no solamente de videojuegos. ¿Qué más, Juani? Tengo la gatita en mis pies, ayuda. Me mató toda la onda. Tenemos redes sociales. ¿Digo de corrido o me pasé? Te pasaste, como que te fuiste a tercera. Tres cambios, ok. ¿Estamos aún en la página? Sí. Perfecto. En pavo.cl, como bien decías, tenemos reseñas, tenemos reportaje, tenemos artículos de opinión. Y reseñas no solamente en videojuegos, sino que en cine, series, tecnología. También abarcamos cultura, geek, pop y fan, viendo justamente lo que es anime, música, panoramas online, porque pandemia. Streaming bastante interesantes de eventos que, si bien eran súper masivos, ahora están jugándosela por el modo online. Aprovechen, darse una vuelta. Muchos son gratuitos, así que esos casi siempre son panoramas seguros que estaremos difundiendo en pavo.cl. Dense una vuelta por las redes sociales, porque también en el fanpage de pavo.cl hacemos una selección de los eventos próximos para que asistan virtualmente, compren su ticket y vivan la experiencia del internet. También disponemos de Instagram, tanto de paua.cl como también de Catando Juegos. Ahí estamos dándole amorcito al Instagram. Por ahora el fanpage está en modo ninja, porque hay que pulirlo un poco más para dejarlo visible, pero detalles para que también sepan. Tenemos Twitter, donde hacemos los informativos más relevantes del portal y aprovechamos de avisar también cuando estamos en vivo, dentro de lo posible. Y como siempre, agradecimientos a quienes nos siguen y participan a través de Twitch, PauaCL, como en YouTube, PauaCL. Así es. Recuerden también que Catando Juegos se transmite todos los martes y jueves, salvo la fiesta navideña que estaremos transmitiendo los días sábados, a contar de las 9 de la noche, y al día siguiente también va a estar disponible en YouTube
para que también lo puedan disfrutar. Horarios, todavía estamos definiendo el de las transmisiones de YouTube, pero aún así sí. Lo van a encontrar durante el día. Así es. Y en la semanita vamos a estar informando a través de Twitch cuáles van a ser los juegos que vamos a estar mostrando la próxima semana. De por sí, tenemos un título pendiente, que es el Heroes of Hammerwatch, que es la segunda parte del bundle que salió durante la semanita y que estuvimos probando el día martes. Así que ahí vamos a estar complementando esa parte de la reseña, o del bundle en realidad, para la reseña. Esa es justamente la continuación, y hasta ahí creo que tenemos informado en el canal de... en el canal de Twitch, en la sección de calendario. Así es. Así que dentro de estos días también tendremos actualizado a la transmisión del siguiente jueves, con el título que estaremos catando y jugando a través de Twitch. Sí. Y diferido, YouTube. Sí. Y recuerden que este día jueves Epic Games va a estar liberando por la temporada navideña un juego por cada día. Así que posiblemente uno de los títulos que estaremos revisando tenga que ver con este pack navideño. Sí. Así que ahí vamos también a estar informando, y si no también lo pueden averiguar, pero vamos a estar... De todas maneras, este mismo martes vamos a estar informando cuáles son los títulos que ya van a estar llegando a la plataforma de Epic Games. Y otras plataformas, por si quieren aprovechar de darle más una vueltecita y ver otras opciones aparte. Sí, bueno, para los que no están viendo la transmisión de YouTube, no olviden suscribirse y darle me gusta a este videito. Si no están viendo a través de Twitch, ojalá no estén siguiendo. Ahí agradecemos a todos los corazoncitos que nos entreguen. Nosotros seguimos de vuelta 1313 FF. Sí. En redes sociales también nos pueden seguir o dar me gusta dependiendo del tipo de red. Y también estén atentos a la reseña de Cyberpunk que tenemos liberando dentro de las próximas semanas. Así que eso, chicos, muchas gracias por vernos en esta transmisión. Hasta una próxima transmisión. Chau, chau. Bye bye.